Respuesta. Prestigio periodístico. En Vox 103.3. Con Jaime López Martínez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es la una en punto aquí en Morelia Capital. Es la hora exacta para iniciar respuesta en este martes 3 de octubre del 2017. Yo soy Jaime López Martínez. Un gustazo, en verdad, saludar a los amigos de Vox 103.3 FM, de Radio Tele, Canal 8 de Telecable, y por supuesto a los amigos de la dirección correcta, www.respuesta.com.mx. ¿Listos? ¿Listos ya con lo más importante que ha venido ocurriendo en las últimas horas en Michoacán, en México y en el mundo? Otro ejecutado más, digo otro porque ya se volvió una constante, la zona de Altozano, de auténtico peligro aquí en Morelia. Otro ejecutado esta mañana, un automovilista es ejecutado temprano en la zona de Altozano, su hijo menor que viajaba con él afortunadamente salió ileso. La situación está verdaderamente complicada en esta zona de la ciudad, Conrado Álvarez, mi compañero y amigo, con el detalle de la información. Adelante, Conrado, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime, me da un gusto el poderte saludar de igual manera a todos los amigos de Respuesta. Y efectivamente, como tú lo referías, se registró este atentado a balazos que cobró la vida de este automovilista, quien viajaba precisamente en compañía de su hijo menor de edad. Este conductor, que fue acribillado a tiros, pues transitaba a bordo de una camioneta negra de la marca Kia, circulaba por la avenida Jefferson en la zona sur de esta ciudad de Morelia, y se presume, Jaime, que podría tratarse de Jesús Hernández Betancourt, mejor conocido como el Maromas, presunto jefe de plaza de un grupo criminal en la Tierra Caliente de Michoacana. Así lo comentaron de forma extraoficial contactos allegados a las autoridades. Dicho sujeto, es decir, el Maromas, como antecedente, fue arrestado en abril de 2011 en Zihuatanejo, Guerrero, señalado de delincuencia organizada. Con él habían sido también capturados Eleodoro Cruz Viviano, alias el Viviano, y Uriel Radilla Cabañas, alias el Carnitas. En aquel entonces a estos individuos se les aseguraron armas de fuego de grueso calibre, varios cartuchos útiles, así como marihuana, opio, cocaína y una motocicleta. Estos hechos sucedieron tras un operativo realizado por los elementos de la Marina en la colonia La Alhaja, esto en Zihuatanejo de Azueta, repito, en el estado de Guerrero. Hasta el momento, Jaime, hay que decirlo, la Procuraduría de Michoacán no ha confirmado si el asesinado durante la mañana de este día en aquella zona de Altozano, en esta capital, sea el Maromas, aunque se presume esta situación, los nombres y los apellidos coinciden, hay datos que apuntan a que probablemente sí sería esta persona, pero se espera que sea plenamente reconocido por sus seres queridos. Es de recordar que el homicidio fue a las 7 de la mañana con 20 horas aproximadamente en la calle Lima, a espaldas del gimnasio Seven Days Gold, a pocos metros del bulevar Juan Pablo II. La víctima quedó dentro de su camioneta, una Kia de color negro, y frente a dicha unidad estaba atravesado un Chevrolet de color guinda, del cual se sospecha que fue colocado ahí por los homicidas para de esta manera perpetrar la agresión a balazos. Al instante del ataque, el agraviado, como dijimos, iba con su hijo, un niño de 9 años de edad, mismo que afortunadamente no sufrió lesiones, y la unidad especializada en la escena del crimen dependiente de la Procuraduría de Michoacán es la encargada de las pesquisas. Así es que, Jaime, se presume que esta persona muerta a tiros en la zona sur de la ciudad, allá en Altozano, pueda tratarse de Jesús Hernández Betancourt, alias Maromas. Vamos a esperar qué es lo que dice la Procuraduría de Michoacán con relación a este tema. Buenas tardes, Jaime. Correcto. Gracias, Conrado. Buenas tardes. Quedamos al pendiente. Quedamos al pendiente, claro que sí. Y hablando también de cuestiones de inseguridad, bueno, el rector de la Universidad Michoacana exige que la Procuraduría Michoacana agilice las investigaciones en torno a la desaparición de una alumna justamente universitaria. Tere La Torre, buenas tardes. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a nuestros radioescuchas. Efectivamente, el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, pidió que la autoridad de justicia agilice las investigaciones sobre el paradero de la alumna Nicolaita
Alma Cecilia Mesa Pérez, quienes de nuevo ingresa y cursa sus estudios en Ingeniería Ambiental en la Casa de Hidalgo. Así también ofreció la colaboración de la máxima casa de estudios para lo que se necesite a fin de encontrar a esta joven cuyo caso, dijo, independientemente del lugar donde desapareció, es triste y doloroso. Jaime, los datos que se tienen es que esta chica desapareció desde el 11 de septiembre pasado cerca de su domicilio que habitaba junto con otras compañeras de estudio y donde se le vio por última ocasión, y hasta ahora se desconoce su paradero y no hay avances tampoco de la investigación abierta en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y de acuerdo a la información de la que dijo disponer sobre el caso el jefe Nicolaita, es que hasta el 21 de ese mismo mes de septiembre, es decir, 10 días después de haber desaparecido, es cuando los familiares presentaron la denuncia ante la autoridad, por lo que alertó que hay un tiempo enorme entre la fecha de desaparición, la denuncia interpuesta y el conocimiento del caso que tuvo él como autoridad hasta ayer el lunes. Escuchemos lo que dijo el rector Medardo Cerna. A las autoridades competentes, yo le reitero el que pedimos que se agilicen las investigaciones, pero también les reitero que estamos dispuestos a colaborar en lo que haga falta. Independientemente del lugar donde desapareció, es triste, es doloroso. Sé que fue cerca de la casa que habitaba. Jaime, en entrevista al respecto este día, Serna González observó que entre más oportuna y responsable sea la actuación de todos los implicados, más rápido se resuelven estos casos. Y a pregunta expresa refirió que es preciso que la autoridad en general brinde mayor seguridad a la sociedad y en este caso a los estudiantes que son parte de esta sociedad, pues dijo que lo que se está viendo son los síntomas de una descomposición social alarmante, terrible y crítica en que todo mundo estamos expuestos, señaló. Y pues bueno, dijo, no hay aún en poder de la autoridad Nicolaita información clara y detallada sobre este caso, pero reitero su apoyo y disposición para colaborar tras hacer votos porque la alumna universitaria aparezca con vida y con bien. Jaime, amigos, hasta aquí el deporte. Muy buenas tardes. Correcto, gracias, Tere. Buenas tardes. Hasta luego. El alcalde de Morelia anticipa que es una, pues una elección, una participación nutrida de candidatos independientes en la próxima elección aquí en Michoacán en 2018. Carla Ayala, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jaime, buenas tardes también al auditorio. Y bueno, pues comentarles que el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se convirtió en asesor de los independientes del estado de Michoacán, por lo cual el domingo pasado convocó a ciudadanos interesados en lo que denominó Movimiento Independientes Michoacán. Negó que el evento que realizó haya sido un destape de sus aspiraciones políticas para las próximas elecciones. Dijo que es un tema que lo abordará hasta el próximo enero del 2018, mientras tanto va a trabajar por Morelia. Consideró que las críticas por participar en un movimiento político son de preocupación, ya que cada vez son más los ciudadanos que se desilusionan de los partidos políticos. Dijo que ellos sí pueden organizar, pueden armar un frente, ellos sí pueden tener reuniones partidistas, ellos pueden levantar la campañas y nosotros no podemos asesorar, reunirnos y organizarnos, apuntó el edil. Según el presidente de Morelia, los ciudadanos están fastidiados de este tipo de comportamiento, donde solo hay críticas y descalificaciones y tomar en cuenta sus propias acciones. Aclaró que el evento que realizó el domingo fue en un día inhábil y lo realizó porque ha sido consultado sobre su experiencia como independiente. De ahí que vislumbró para las próximas elecciones una participación nutrida de independientes. Hasta el momento, dijo, son 40 municipios y 60 ciudadanos los registrados, por lo cual está sumamente contento, ya que la respuesta ciudadana por la figura de los independientes toma fuerza en Michoacán. Ese reporte que tengo. Correcto, gracias, gracias Carla, buenas tardes. Muy buenas tardes. Trabajadores de la Secretaría de Salud dicen, amagan con radicalizar sus medidas de presión si el gobierno no cumple sus demandas de basificación, de plazas, pagos atrasados, en fin. Ya sabe usted ahí siempre la retahíla de demandas que se presentan en estos casos. Alejandra Martínez, Alex, buenas tardes. Jaime, ¿qué tal? Un placer saludarlos. Bueno, informar que la Secretaría de Sindicato de Trabajadores Descentralizados de los Servicios de Salud de Michoacán
Guadalupe Pichardo Escobedo amagó con radicalizar las tomas y protestas para exigir el pago de la segunda quincena de 5,000 trabajadores. Jaime, comentarte que desde la mañana de este martes arrancó ya la toma de la delegación administrativa, pero podría extenderse a otras áreas. Escuchemos las palabras de Guadalupe Pichardo. Pero sin embargo nosotros estamos dispuestos a quedarnos, vamos a implementar acciones, no vamos a quedar nada más el día de hoy con la toma de administrativa, el día de mañana vamos a platicar con la base trabajadora, porque en todo el estado están inquietos. De hecho, si no se vinieron a manifestar aquí es por falta de recurso, pero ellos quieren tomar instalaciones dentro de sus propios hospitales, quieren tomar las jurisdicciones y van a tener todo nuestro apoyo. Comentarte que precisó que han estado en pláticas ya con autoridades estatales, pero manifiestan que no han depositado esta segunda quincena debido a que el recurso se encuentra disponible solamente el 70% correspondiente al recurso federal, pero falta el 30% del recurso del estado. Escuchamos nuevamente las palabras de Guadalupe Pichardo. Que esté la dispersión de la nómina, queremos comentarles que no es una situación que esté ajena a todos, pero sin embargo hay familias, hay trabajadores que están pagando réditos de colegiatura, que no tienen para el transporte, que no tienen para comer, que necesitan llevar, es una necesidad emergente el que paguen el salario. Confío en que en el transcurso de la tarde pueda resolverse esta situación del pago, de lo contrario amagaron con radicalizar acciones en la tarde. Esta tarde o ya mañana por la mañana. ¿Qué reporte, Jaime? Buenas tardes. Gracias, Alex. Buenas tardes. Buenas tardes. En las calles de Morelia, ¿cómo andamos, mi Paco? Paco Sotomayor, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi queridísimo Jaime. Muy buenas tardes. Me encuentro aquí en la zona de las vías del tren, donde pues miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores nuevamente salieron a manifestarse como su plan de acción desde muy temprana hora. Pues yo te puedo decir que son arriba de unas 600 personas las que se encuentran aquí en la región Morelia, se encuentran aquí a los alrededores de lo que es la avenida Madero, otros más están aquí en las vías del tren, obstruyendo el paso del tren, ya tienen cerca de 3-4 horas, y va a ser hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, mira, me están informando que se van a quedar y que todavía no saben si va a ser hasta las 6-7 de la noche, cuando van a estar obstruyendo el paso del tren. No, nomás aquí en Morelia también se encuentran en la zona de Pátzcuaro, se encuentran también en la zona de Uruapan, allá llegando muy cercano a Calzontín. Es lo que tenemos en este momento, la circulación bastante cargada aquí, Jaime, en la zona de Madero Poniente, en ambos lados, aquí abajo junto a la avenida Periodismo. Al momento me reportan, no está obstruida la circulación, hay paso, nomás están en las vías del tren, el paso vehicular está abierto en ambos lados. Donde puedo decirte que ya tengo complicaciones es en Ciudad Universitaria, en Francisco J. Mújica, tenemos reporte ahorita de los compañeros del equipo de reporte vial, que están bloqueando también ya la circulación, los trabajadores de Universitaria, los trabajadores de la Casa de Estudios, están bloqueando J. Mújica y la carga vehicular sobre Calzada de la Huerta a vuelta de rueda. Perfecto, bien, gracias mi Paco. Claro que sí, nos mantenemos aquí en la calzada de Chiquín, más que nada aquí en a un lado de las vías del tren. Ok, bueno, pues a ver cuándo nos hacen el favor de retirarse ahí los señores que cobran la Secretaría de Educación. Gracias, Paco, estamos al pendiente. Bueno, es martes de letras, y el doctor Jaime López Rivera, listo, ya con ellas. Adelante, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, amigos de Respuesta, y sobre todo usted, maravilloso público que nos sigue en estas transmisiones, tengan un buen día. Principio, licenciado, este martes de letras, pues con una expresión que nos ha llegado desde los tiempos lejanos y que no recordamos bien o no sabemos cuál es su origen. Todos hemos escuchado que come o comió de gorra o fue a comer de gorra. Y esto, bueno, pues ya sabemos que significa obtener un beneficio gratuito a costa de otro. Y es que los estudiantes vestían capa y gorra, pero tenían un apetito voraz, pues como buenos adolescentes comían mucho, pero carecían de recursos, y además como con frecuencia vivían lejos de sus familias, pues ellos se la ingeniaban para comer, de tal manera que andaban buscando donde hubiera pues cualquier fiesta, festividad, y se colaban. Saludaban a todos con la gorra en la mano, muy atentos. Entonces de ahí viene esta expresión de comer de gorra. Cuando se quitaban la gorra decían, este viene a
transarnos con la comida. Es el origen, pues, de comer de gorra. Ahora vamos a recordar un refrán mexicano. Dice, no hay cusca ni ladrón que no tengan su santo de devoción. Y efectivamente, pues, los narcotraficantes tienen su santo. Lo mismo ocurre con los políticos, los ladrones, los asesinos. Todos tienen el santo de su devoción. Y el término cusca, pues, significa las coquetas, ¿no? Mujeres livianas, pues. Entonces, se equipara aquí con un ladrón a la cusca, pero lo que significa es coqueta, pues. Y como decimos, todo el fanatismo, pues, tiene límites. No, es difícil, pues, que no tengan un santo de su devoción. Ahora, licenciado, si me permites, recordaré una frase popular que es muy verdadera. Dice, de hombres es errar y de bestias ser errado. Por supuesto, errar en el primer término es sin H, el segundo es con H. O sea, los hombres nos equivocamos y las bestias son erradas. Se les ponen sus herrajes. Ahora, una gotita de cultura mexicana. ¿Sabe que usted que existió en realidad Juana Gallo en el tiempo de la Guerra de los Cristeros? Su nombre fue Ángela Ramos Aguilera y era una famosa charra de Zacatecas. Y ella fue Juana Gallo. Ya sabemos que hubo películas y hay canciones que hablan de Juana Gallo. Ahora una cita bíblica, licenciado, si me permites. Está en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17 y los versos 17 y 18. Y aquí nos está previniendo contra ese grave problema que tenemos los seres humanos de ser ingratos. La gratitud se olvida muy pronto. Y qué triste es, porque yo creo que los excesos del hombre solo se permiten si se refieren a la gratitud. Pues allí en la cita que les he mencionado, Lucas 17 y 17-18, pues nos está previniendo contra la ingratitud. Ahora, amigas y amigos, una gotita de la historia mexicana en este caso. Antes de 1800 hubo un criollo mexicano que se llamó Juan Guerrero. Incluso yo recuerdo haber escuchado algún corrido que se hizo con mucha posterioridad y que habla de Juan Guerrero. Este Juan Guerrero intentó secuestrar al virrey Revillagigedo y tenía la intención, pues, de formar una nueva nación. Fue, pues, de los primeros rebeldes insurgentes que se sublevaban contra la dominación española. Bien, ahora cedemos, amigas y amigos, estos micrófonos al señor ingeniero Augusto Keir Arriaga para escuchar uno de los famosos y gustados epigramas que nos dejara aquel grande de la comunicación radiofónica en Michoacán, que fue don Augusto Keir Pérez. Gracias, doctor. Los precios de los medicamentos están a un nivel inalcanzable para el pueblo. Epigrama. La medicina en total sube y sube, y solo el rico puede curarse de un mal. Lo único que sigue igual es el jarabe de pico. Muchas gracias, ingeniero. Amigos, amigas, muchas gracias. Esto es todo en Martes de Letras. Continuamos con el licenciado Jaime López Martínez. Correcto, gracias al doctor López Rivera y por supuesto al ingeniero Augusto Kerr en estos Martes de Letras. Bien, el análisis de mi compañero y amigo Arturo Herrera Cornejo, el periodista e historiador Arturo Herrera Cornejo. Mi estimado Arturo, adelante, por favor, buenas tardes. Mi querido Jaime, es difícil hacerle al pitonizo. ¿Quién sabe qué vaya a ocurrir el próximo año? Hace 30 años se tomaba como chiste si en octubre de 1987 alguien hubiera preguntado qué posibilidades se le veían a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pues se hubiera reído. El Partido Revolución Institucional lucía todopoderoso, el partido que acaso mostraba mejoría, había ganado muchas elecciones en el norte del país, era el Partido Acción Nacional,
los azules estaban envalentonados, Carlos Salinas de Gortari fue proclamado candidato del Revolucionario Institucional hace justamente 30 años, en octubre de 1987. Lo que vino después fue inédito. Una rebeldía ciudadana hizo crecer la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, aunque al final ganó el sistema. Recuerdo este episodio porque hoy no sabemos qué va a ocurrir el 1 de julio de 2018. La inconformidad ciudadana va increciendo contra todos los partidos políticos. Aunque hay ya un solo candidato definido, que justamente está cumpliendo 18 años continuos en campaña, Andrés Manuel López Obrador. En el PRI se han atrasado las definiciones, se tenía programada una pasarela con los aspirantes, que se tuvo que diferir. Narro, Nuño, Osorio y Mitt van a esperar un mejor momento, el terremoto de pronto los frenó. Donde empiezan a aclararse las cosas es en el Frente Ciudadano por México, esta alianza de PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Apareció una carta inédita el día de ayer, publicada en los principales medios de comunicación. La firman conjuntamente el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Y bueno, pues lo sorprendente en esta carta es que aparece también como firmante la esposa del expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala. Exigen que el candidato del frente emerja de una elección abierta entre los ciudadanos, y bueno, pues esto causó desconcierto en las cúpulas partidarias del PAN. Ricardo Anaya permaneció en silencio, algunos de sus afines son los que han salido a decir que no, argumentando que el PRI metería la mano en la elección interna. En la cúpula del PRD, Alejandra Barrales prefirió hablar del temblor, de la emergencia, dijo que hay que esperar, que esto es lo primordial. El hecho es que la propuesta sorprendió, cambia el escenario. Esto significa que habrá dificultades para que Ricardo Anaya sea candidato, habrá dificultades también para que Barrales sea candidata a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Y bueno, pues para los michoacanos también este documento significa que el gobernador Silvano Aureoles le va a entrar, que va a pedir licencia para separarse del cargo, que va a buscar la postulación por el Frente Ciudadano por México. Y bueno, pues esto obviamente va a terminar en un interinato. Y bueno, también es obvio que el más viable para cubrir este interinato es el actual secretario de gobierno, Adrián López Solís. Pues estaremos al pendiente de todo esto que va ocurriendo. Gracias, mi estimado Arturo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo Herrera Cornejo, el experto en finanzas y en economía, como todos los martes y jueves, aquí en Respuesta, el licenciado Leodoro Gil Corona. Mi estimado Leodoro, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes a los amigos de Respuesta. Pues mira, el día de hoy vamos a comentar el resultado, el reporte que nos da el Banco de México en relación a las expectativas de especialistas en economía del sector privado, que como recordarás, lo hemos estado analizando de manera puntual en los distintos momentos en cuanto haya este reporte. Te puedo plantear de entrada que los especialistas prevén un crecimiento económico para el presente año del 2.1%, ligeramente lo reducen de expectativa con respecto a agosto y lo plantean sobre la línea del 2.1% para el presente año. Y para el próximo están planteando como una expectativa de crecimiento económico de 2.3%. Es decir, en todo caso, veríamos que el comportamiento de la actividad económica del país andaría concluyendo en el 2018 sobre un crecimiento promedio anual del 2.1% en nuestro país. En materia de inflación, bueno, siguen percibiendo los especialistas de que va a estar en una línea de la tasa de inflación anual sobre el 6.3%. Evidentemente que esta tasa de inflación modifica el marco
contextual de los salarios mínimos y de los salarios contractuales. ¿Por qué razón? Porque en este año la pérdida del poder adquisitivo de los salarios va a ser generalizado y sin duda eso da pie a que nuevamente se ponga en la agenda, en la discusión, el tema de si hay que adecuar los salarios a la propuesta que recientemente había hecho el sector empresarial para que llegue más o menos sobre los 92 pesos diarios en el salario mínimo. El otro aspecto importante en los indicadores que da a conocer el Banco de México es que la paridad cambiaria la perciben los especialistas que va a estar en una línea prácticamente de 18 pesos por cada dólar. Sin embargo, ya prevén un incremento hacia el 2018 sobre 10.20 pesos por cada dólar. Y en materia de tasa de interés de referencia, sostienen que la tasa de interés de interbancaria de referencia que determina el propio Banco de México va a andar en una línea del 7%, tal y como está prevaleciente actualmente en el mercado. ¿Cuáles son los factores de riesgo según esta encuesta y según los especialistas? Número uno, ¿no? Los problemas de inseguridad pública. Ese es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es la plataforma de producción petrolera. Un tercer factor de riesgo es la incertidumbre política interna. Un cuarto factor de riesgo es la debilidad en el mercado interno. Y el quinto factor de riesgo es la presencia de la inflación que se viene manifestando en el país. Como verás, Jaime, el panorama 2018, si agregamos el tema de la reconstrucción o los costos de la reconstrucción de los sismos del 7 y del 19 de septiembre, pues pinta nada favorable en el marco macroeconómico nacional. Y ojo, esto tiene repercusiones sin duda para las economías estatales, como el caso de Michoacán. Ya estaremos comentando, Jaime, en un próximo análisis que estaríamos compartiendo con nuestros amigos de Respuesta. Pues más que interesante y actual como siempre. Gracias, mi estimado Eduardo. Buenas tardes. Al contrario, muy buenas tardes. Buenas tardes. De interés público. La opinión de Jaime López Martínez. Silvano, Moreno y Zavala. Era absolutamente previsible, pero además sensato y obvio. Silvano Aureoles, Rafael Moreno Valle y Margarita Zavala han demandado a las dirigencias del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que la candidatura presidencial del frente que conforman todos ellos no se defina verticalmente, sino producto de una elección abierta entre la ciudadanía. Y es que hasta la misiva que con ese motivo enviaron a Aureoles, Moreno y Zavala a Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado, líderes del PAN, PRD y MC respectivamente, estos tres parecían ir en caballo de hacienda para perfilar un proyecto electoral muy ad hoc para el 2018. El panista como candidato presidencial, la perredista como candidata al gobierno capitalino y Delgado como secretario de Gobernación o jefe de gabinete de un eventual gobierno encabezado por Anaya. Así habían ya repartido el pastel, pero no contaban con que enfrente tres animales políticos estaban agazapados y esperaban el momento de saltar. Y lo hicieron este domingo por la noche, con una misiva que pegó en la línea de flotación del triunvirato Anaya Barrales Delgado. Les exigen a estos olvidarse que van solos y que su estrategia para repartirse el pastel es un hecho. Les reclaman una elección abierta a toda la ciudadanía, para que participen todos los que se sientan con algún derecho o posibilidad y que de ahí emerja el candidato presidencial frentista. Por donde se le vea, el reclamo de los insurrectos es válido, por más que haya quienes pataleen en el sentido de que esto pone en riesgo la unidad del frente. Sí, si consideramos que esa unidad solo se pretendía imponer si se acataba sin chistar el plan que Anaya, Barrales y Delgado ya habían perfilado, es decir, si pasaba la decisión unilateral, autoritaria, que evidentemente va contra el supuesto espíritu de la conformación del frente. En realidad, la única forma de que Anaya fuera el candidato presidencial frentista sería que su estrategia caminara sin oposición, porque en cualquier elección abierta,
él no tendría la menor oportunidad de ser el abanderado, dado lo maltrecha que quedó su imagen luego de los periodicazos que evidenciaron la corrupción que le ha rodeado en su carrera pública. Periodicazos que, hay que decirlo, lo dejaron noqueado. En esa ruta, Aureoles, Moreno y Zavala han formulado un pacto, no solo de no mutua agresión, sino de unidad en contra de Anaya, Barrales y Delgado, e implícitamente de apoyar al que de ellos resultara el candidato en una elección abierta. Una cosa es real, los dirigentes partidistas y dueños, hasta ahora, del frente, han encontrado la horma de sus zapatos. Queda claro que no van solos, que hoy ya tienen competencia. Competencia que, en una de esas, los rebasa y los deja silbando en la loma. Si no, al tiempo. Una y media, justamente una y media. Voy a pausa y regreso enseguida. Continuamos en Respuesta. Prestigio periodístico. Es la 1:30. Eres orgullosamente mexicano. Escuchas Vox 103.3 FM. ¿Qué es importante para ti? Dejar de sentir angustia cada vez que mis hijos salen de la casa. Que mi país me importa. Quiero que haya seguridad. Que la corrupción ya sea algo normal. Y descarado es normal. Porque mi país me importa. Yo no soy corrupto. Que nos traten como nosotros tratamos a los demás. Como iguales. Y porque vivo aquí y soy mexicana, exijo y trabajo por un país con mejores condiciones para todos. ¿Y a ti? ¿Por qué te importa México? Instituto Nacional Electoral, INE. Aprender también puede ser divertido. Compruébalo en Vox FM, una radio que escucha y atiende a los niños. Solo Vox, 103.3 FM. Seguramente has escuchado por ahí que los gatos tienen 7 vidas, porque parecieran estar hechos de plástico irrompible que los salvan de todas sus audaces travesías. Dicen por ahí que los egipcios, que amaban a los meninos, creían que los gatos eran dioses y que tenían 7 vidas. Pero en realidad se salvan de drásticas caídas porque cuentan con un cuerpo tan flexible que parece boligoma. Por eso siempre caen de pie. Pero ojo, no los molestes porque hay algunos agridulces. Son tan ordenados que cuidan su comida y se avientan sus buenas siestecitas. Aunque algunos exageran con aquello de las pestañitas, ¿eh? Lo cual les permite reponerse por completo y brincar cual lechugas bigotonas. Por si fuera poco, son súper cuidadosos al momento de moverse, por lo que es difícil que el camión de leche se los lleve de corbata. Siempre tienen su merienda a la mano y la dividen en raciones para mantener su estómago contento. Así que los gatos tienen tan solo una vida que les permite ir y venir trepando entre cercas y ramitas, donde algunos con alma de cantantes te regalarán serenatas exclusivas al pie de tu ventana que te hacen brincar como hot cake entre las sábanas y tapar tus orejas con la almohada. Bueno, eso me han contado. ¿Y a ti? ¿Te gustan los gatitos? Soy Adriana Mieriterán, Vox FM. Formar parte de la nueva Policía Michoacán es servir y proteger con valor a los tuyos, ser ejemplo de lealtad, contar con un ingreso digno y prestaciones para ti y tu familia y enorgullecer a cada michoacano. Consulta la convocatoria en www.ssp.michoacán.gov.mx. Sé parte de nosotros, Policía Michoacán. Tu bienestar es nuestro orgullo. Michoacán está en ti, Gobierno del Estado. Cuando el sol brilla en otro lugar y la luna ilumina tu noche, el ruido se convierte en melodía. Soy Gustavo Baeza y te acompaño de lunes a jueves a partir de las 10:30 de la noche, Los Sonidos de la Luna. Una exclusiva selección de música suave, música tranquila, para darle un respiro a tu día. Los Sonidos de la Luna, Vox FM. Es la 1:34. Continuamos. Respuesta. Prestigio periodístico.
Bien, regresamos. La Contraloría ha iniciado una nueva, la Contraloría Estatal, una nueva investigación por el presunto desvío de una cantidad importante, se habla de más de 1,000 millones de pesos, en las áreas policíacas del Estado, en un lapso por allá del 2009, el 2012, una cosa así. Ahorita acá Jessica Aguirre nos da los detalles. Adelante, Jessy, buenas tardes. Hola, Jaime, buenas tardes, tío del auditorio. Pues sí, informarte que en el sector de seguridad pública es de los principales que han recibido observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, ya que faltan más de 1,000 millones de pesos pendientes de comprobar su uso en el periodo que corresponde a 2009 a 2014, señaló la titular de la Contraloría del Estado, Silvia Estrada Esquivel. En entrevista indicó que en específico en la parte que le corresponde al Secretariado Ejecutivo entre recursos estatal y federal, se tienen pendientes pues de ejercer o demostrar el monto de 1,000 millones de pesos, los cuales deberían estar destinados para lo que es el fortalecimiento de seguridad pública, lo que incluye las capacitaciones al personal, la compra de equipamiento y en general las mejoras del sector de seguridad para el Estado. En ese sentido refirió que les fue observado y reiterado la compra de algún tipo de material que se adquiere para seguridad pública, como son arcos de seguridad, donde se encontró una compra de recepción, pero que en físico pues este equipo nunca llegó a la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que ellos como Contraloría les tocó investigar si ese equipo llegó o no, y una vez que dieron vista, pues ya le corresponde a la autoridad federal, en específico a la Procuraduría General de la República, quien es que lleva sus casos, lo que es el deslindar responsabilidades. Asimismo indicó la Contralora del Estado que en ese tema el pues Michoacán tiene dos supuestos a realizar con respecto a este supuesto desvío de recursos, y ya sea el que se reponga ese recurso a la Tesorería de la Federación o bien demostrar que ya fue ejercido en las acciones a las que debería estar destinadas. Escuchemos lo que dijo. Del 2009 al 2014. Y eso nos representa entre recurso estatal y recurso federal un importe de más de 1,000 millones de pesos que estaban pendientes de ejercer, pendientes de comprobar, de tal suerte que como entidad federativa estamos obligados a dos supuestos. O reintegramos ese recurso a la Tesorería de la Federación, o bien en su caso tenemos que demostrar que ese recurso ya fue ejercido en la. Y pues por último cabe destacar que en el periodo en que abarca este supuesto desvío o mal uso de recursos destinados a seguridad pública, pues en el Estado se tuvieron altas en cuanto a incidencia delictiva, lo que habla pues de la falta de fortalecimiento que se tuvo en el sector durante este periodo de 2009 a 2014. Jaime, espera la información que tenemos. Correcto, gracias Jessy, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el Ayuntamiento de Morelia ha recibido la notificación de la Federación en el sentido de que pues a raíz de los recientes sismos, pues la Federación ha hecho unos ajustes presupuestarios que le va a pegar al Ayuntamiento de Morelia, concretamente a Loapas, ¿no, Carla? Carla Ayala, buenas tardes nuevamente. Así es, Jaime, el director del organismo operador de agua potable alcantarillado de saneamiento de Morelia, el Loapas, Roberto Valenzuela Cepeda, informó que por el sismo registrado el 19 de septiembre hubo recortes en la llegada de recursos federales. En ese sentido, el director señaló que son alrededor de 3,000,000 de pesos lo que no llegarán a la capital michoacana, con lo cual iban a instalar medidores de agua en la ciudad. Escuchemos lo que dijo al respecto en entrevista. Ahorita no, incluso la Federación nos acaba de recortar lana por esto de la emergencia. Ajá. A nosotros nos cancelaron, mala noticia, nos cancelaron el dinero para la compra de medidores. ¿De cuántos? Ahí era poquito, eran 3,500,000 de pesos federales, pero que ahorita por lo pronto, y no sabemos si hacia final del año lo vayan a restituir, nos retiraron el dinero para la emergencia. Jaime, son 14,000 medidores que se dejarán de instalar en la capital michoacana. Hasta el momento el OAPAS lleva alrededor de 28,000 y recordamos que tiene una meta para este 2017 instalar 90,000 medidores, esto como parte del saneamiento de las finanzas del organismo operador de agua potable. Ese reporte que tengo. Correcto, gracias Carla, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ahí está usted. Entonces, ¿con qué facilidad? Dice, ay, poquito, 3,000,000. A veces en el servicio público se pierde la dimensión de las, es cierto, se manejan presupuestos millonarios, pero a veces por eso también no le ubicamos. Poquito, 3,000,000 de pesos. Bueno, está bien. Saludo aquí en el estudio a Adrián López Solís, el secretario de Gobierno de Michoacán, con quien, bueno, pues siempre hay, por supuesto, temas importantes, actuales, para platicar con él. Adrián, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes, siempre es un gusto visitarte y
tener la oportunidad de saludar también a los radioescuchas. ¿Cómo andas? ¿Cómo va la Secretaría de Gobierno, el Gobierno del Estado? Inicia un tercer año complejo, política, electoral, económicamente, en muchos sentidos, pues es un año ya la marcha de un gobierno, pues ya evidentemente ya los primeros meses pues ya pasaron, ya no se puede apelar a que bueno, estamos ajustando, ahorita ya se deben de tener resultados, ¿no? Y fíjate que salimos del mes de septiembre, un mes bastante intenso, mucho trabajo propio del calendario cívico nacional, estatal, y luego las contingencias. Uh-huh. Adicional a ello el tema de los informes, tanto de los presidentes municipales, del propio gobernador, es decir, en suma, un mes de septiembre bastante intenso que nos dio la oportunidad también de demostrar la capacidad de organización que tiene el Estado, la coordinación con las instancias federales, la oportunidad para acudir en ciertos momentos a apoyar a algunas gentes que se vieron afectadas con motivo de las inundaciones. Y bueno, pues también el tema de los sismos, que aunque afectó gravemente otras entidades, pues también Michoacán, en el caso del gobierno, se convirtió en un facilitador de la solidaridad social. Todo esto fue muy ilustrativo de lo intenso que puede ser el trabajo en ciertos momentos. Y bueno, pues efectivamente, hacia el inicio del mes de octubre, estamos también arrancando el tercer año de la gestión gubernamental del ingeniero Silvano Aureoles, y siempre es una oportunidad para revisar cómo andan los temas. Hoy, con esa finalidad, pues el deseo de platicar contigo, con tu auditorio, y decir que en efecto ya no hay espacio para experimentar, para tratar de justificar situaciones. Uh-huh. Me parece también que para la ciudadanía ha quedado claro, de acuerdo a los datos que el propio gobernador expuso en su informe ante el Congreso del Estado, pues que ha habido avances, ha habido situaciones que vale la pena destacar y reconocer en el trabajo gubernamental que encabeza el titular del Ejecutivo. ¿Cuáles serían las tres principales fortalezas de este gobierno? Fortalezas en resultados, me refiero, Adrián, las principales. Dime tres. Tres que corresponden precisamente a los ejes que estableció desde el inicio el señor gobernador: el ordenamiento de las finanzas públicas, el tema de la seguridad pública y el tema educativo. Podemos adicionar en el orden el tema, sí, en el orden que sea, porque los parámetros para la ponderación no necesariamente corresponden a lo mismo en cada caso, son diferentes factores, sí, diferentes elementos, ¿no? Y en el caso de podríamos agregar el tema del desarrollo social a través de programas muy puntuales, donde destaca el tema de salud, sobre todo en el aspecto de la infraestructura básica para la salud. Y tres aspectos en los cuales no hayan cambiado las cosas como ustedes, como el gobernador y tú en un principio idearon, planearon, por la razón que sea o que tú me expliques, ¿dónde están las principales debilidades aún? En buena medida tiene que ver con dinámicas de los grupos. Hoy tenemos inercias, digamos. Hoy tenemos el caso, por ejemplo, de la organización magisterial, la CENTE, que está colocada como una medida de presión en las vías del tren, cosa que reprobamos, lamentamos, y que desde ahora te digo, para quienes nos están escuchando, se están tomando las medidas para encarpetar y en su momento judicializar a quienes están optando por esta situación de bloquear las vías del tren, porque no afectan al gobierno, afectan a la sociedad en general, por el impacto económico que genera ese tipo de acciones, la afectación al sector productivo, la relación con las empresas internacionales, es decir, ante una expectativa de una zona económica especial en Lázaro Cárdenas, que va a detonar desarrollo para todo el estado, pues tenemos personas que están pensando que el tema es solamente local y es que está y estarse peleando con el gobierno. Creo que el asunto no tiene que verse así. Tenemos que responsabilizarnos de nuestras acciones. Y una cosa es que el gobierno, por insuficiencia de recursos o oportunidad en las administraciones de los dineros, pues se retrase en el cumplimiento de sus compromisos. Pero otra muy distinta es de que la voluntad sea desconocer o negar
o que no se haya hecho nada. Creo que el gobernador ha hecho hasta lo imposible por cumplir los pendientes que tiene el gobierno con los trabajadores de la educación. Eso no va a cambiar, eso tiene que seguir porque forma parte de una estrategia también de ordenamiento del sector educativo. Pero no podemos permitir ni podemos solapar que este tipo de acciones que afectan tan gravemente a la economía y que a la larga pues nos pegan a todos por el rebote que tiene, pues las estemos viendo y como si no pasara nada, ¿no? Es decir, la educación podríamos verla desde la lógica de gobierno, pues en las dos partes. Por un lado me dices, se ha avanzado en el tema, pues entiendo yo, de ordenamiento y cualitativo, pero por otra parte, en el aspecto contrario a la balanza, está el aspecto sindical que no deja que las cosas caminen. Porque además es recurrente y es cíclico. Hay una agenda nacional que se entiende, se respeta la libertad de creer en lo que uno estime pertinente en términos de política o de política sindical. Pero otra cosa es poner esos intereses por encima de los intereses de la sociedad. Y digo es cíclico porque cada año pues empiezan su jornada de lucha, tienen afectaciones en la Ciudad de México, expresiones, manifestaciones que se entiende que hay que respetar, pero también esto tiene un límite. Y luego recurrentemente pues hay que estar dialogando con ellos para encontrar soluciones a las coyunturas, pero no terminas, cierras ese capítulo y se abre otro. Se termina un ciclo y se abre otro. En una agenda de presiones o de protestas o de manifestaciones al amparo del derecho fundamental de la libre manifestación, es cierto, pero también son cuestiones que gradualmente se deben ir superando. No se requiere que nos, o no debe ser que nos quedemos estancados y instalados en el conflicto permanente en esta relación bilateral que el gobierno tiene con sus trabajadores del sector educativo. Y ese es solamente un tema. Así como ese, puedes ver los temas en la universidad, puedes ver los temas en otros sectores que son menos estridentes o menos delicados. Hay algunos que se han estado soportando y sosteniendo a partir de una relación más sensata, diría yo. Pero pues en esta cosa no podemos nosotros admitir que se deben quedar las tareas solo en manos del gobierno. El tema de seguridad que sigue, por supuesto, preocupando con matices o la explicación que es orientación que se le quiera dar, Adrián. Es cierto, ya no hay hoy un grupo hegemónico que controlaba el Estado y que se adueñó de él en todos sentidos, actividad económica, productiva, etcétera, durante, no sé, 10, 15 años, de manera verdaderamente dramática. No hay como tal, pero sí, claramente hay acciones quizá individuales o de grupos pequeños, como se le llame, pero a final de cuentas le siguen pegando a la sociedad. El tema de la inseguridad, ¿cómo lo procesa, cómo lo registra el gobierno en cuanto a su comportamiento? ¿Se le ha salido de control? ¿Cómo podemos definir hoy la inseguridad de Michoacán? Primero, recordar que Michoacán no es una isla. Es un estado que está inmerso en un contexto nacional, que el problema de la inseguridad es un problema multifactorial y que trasciende las fronteras de los estados y a veces hasta de los países. Hoy día tenemos dos vertientes de combate a la inseguridad, una que tiene que ver con la incidencia delictiva, los delitos que objetivamente se cometen y se denuncian y que nos permiten llevar un seguimiento estadístico a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y otro, el tema de la percepción. Hace algunos días el INEGI presentó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad, en donde puedes encontrar que por lo menos hay 9-10 estados que están peor calificados que Michoacán en materia de percepción. Dentro de ellos te menciono la Ciudad de México, el Estado de México y algún otro que no recuerdo. Es decir, no es un problema exclusivo de Michoacán. En el caso de Michoacán, con las colindancias Colima, Jalisco, Guanajuato, el Estado de México y el Estado de Guerrero, te puedo decir que hay diferencias importantes a la baja en el caso de Michoacán en relación a la incidencia, y que tenemos mejor calificación en la cuestión de percepción entre los ciudadanos. Hay que decirlo también, tenemos una cifra
negra, es decir, delitos que se supone se cometen y que no se denuncian, pero también destacar que luego el ciudadano en el momento que se le entrevista no tiene necesariamente la información para calificar cuándo una conducta es estrictamente delictiva o cuándo puede ser una falta o una conducta antisocial. Por eso luego también la cifra negra puede ser engañosa. Sin embargo, está claro que en el arranque del gobierno hubo un planeamiento para establecer medidas de inversión en infraestructura, en equipamiento, en instalaciones, también medidas para la depuración, el control, la evaluación, el reclutamiento y la capacitación y la conformación de una sola policía. Esto nos ha permitido tener policías michoacanos, policías de la policía michoacán, digamos en aspectos más controlables, más confiables y con disciplina y mando. Recordarte que el modelo único de seguridad, de mando único, pues es posible gracias a la voluntad de los municipios que lo suscribieron y que nos permite solventar el problema de la falta de elementos policiales, porque entonces en momentos en los que se requiere, actúas con una sola estrategia, en acciones operativas coordinadas y con un incremento sustancial de la fuerza que puedes focalizar y concentrar en las regiones ante determinados hechos. Junto con ello, el tema del apoyo subsidiario de la Federación a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, el propio Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en donde no hemos dejado de tener una comunicación permanente, abierta, directa, que nos permite también plantear las cosas como un solo Estado frente a la necesidad de resolver los problemas. Hoy no andamos viendo a ver a quién le toca qué cosa, sino que cada quien en el ámbito de su responsabilidad, de su competencia, pues puede recibir el apoyo coordinado de otra instancia o de otro orden de gobierno. Podemos convenir que ha habido seguramente avances en, sobre todo diría yo, en el ordenamiento de la acción de gobierno, pero también parece quedar aún como un saldo pendiente de cubrir, Adrián, las sanciones a que muchos creemos debieran de aplicarse ya de acciones de gobierno anteriores que parecen correr el riesgo de volver a quedar en la impunidad. La Contraloría acaba de dar a conocer que hay 1,000 millones de pesos faltantes de seguridad pública en el periodo 2009-2014. El propio Silvano Aureoles ha insistido en que faltan como 4,000, yo no recuerdo la cantidad de millones de pesos en Seguro Popular. Es decir, las denuncias, a veces del propio gobierno, a veces de los medios de comunicación, pues ahí están, hay nombres, hay todo. Pero al cabo de 2 años no hay, en los hechos concretos, todavía nada y pues pareciera correrse el riesgo de que nuevamente se tienda un manto de impunidad a este tipo de acciones de desvío de recursos, etcétera. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Hasta dónde hay un compromiso? Aparentemente la exigencia camina más rápido que los procedimientos. Bueno, muchos de estos recursos son federales y para la dictaminación y determinación del origen y destino, pues se tiene que contar con las auditorías que hace la propia instancia federal, en este caso la Auditoría Superior de la Federación. Y luego, en virtud de la afectación o del daño que se haya sufrido en la hacienda pública, también encontrar la instancia procedimental ante cual ejercer la acción. La Contraloría, por lo que va a los recursos estatales, ha realizado las denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. Los procesos están en carpeta de investigación y esperamos que se resuelvan también como debe de ser, conforme a derecho. Si hay responsabilidad, que se determine, y si no la hay, también, porque eso es la única manera de poner las cosas en su lugar. Y lo mismo tiene que suceder con el caso de los recursos federales, que tú sabes que en materia de salud y en materia de fondos de aportaciones de la seguridad pública, pues tienen ese origen, ¿no? Nosotros estamos ciertos, como tú lo dices, que es necesario pues que ya se determine el sentido de estos procedimientos y su resultado. Ahora, toda acción de gobierno pues genera también relevos, etcétera. Ya ha habido algunos ajustes en el gabinete de Silvano Aureoles.
Se habla mucho en los corridos políticos de que vienen más, porque además es normal en muchos sentidos, no solo por la desgaste propio de una acción, a veces por ineficacias también, a veces porque vienen elecciones y pues algunos se apuntan para allá, etcétera. Se habla mucho, insisto, de inminentes relevos en ese sentido. ¿Tú nos puedes confirmar algo al respecto o no está de acuerdo? Bueno, el propio gobernador lo dijo hace una semana aproximadamente en algún medio de comunicación que está haciendo las valoraciones para hacer ajustes en el gabinete. Recordarles que el gabinete pues tiene una parte legal que está prevista en la Ley Orgánica de la Administración Pública que se refiere al área centralizada del gobierno y tiene lo que se llama el gabinete ampliado, que son dependencias que se crearon por decreto o por ley adicionales a las que prevé la propia Ley Orgánica. Es decir, hablamos de un paquete de cerca de 60 servidores públicos que estamos al frente de alguna dependencia con alguna responsabilidad y no. Puede ocurrir que el gobernador esté en vías de determinar algún ajuste, situación que no te podría yo confirmar y que tampoco quisiera abonar a la especulación, solamente no dejar de lado que el propio gobernador lo dijo y así hay que entenderlo y que también pues todos los servidores públicos desde siempre que tenemos conciencia del tamaño de nuestra responsabilidad, también debemos estar convencidos de que de un momento a otro esta cosa se termina a nivel de encargo, pero que eso no nos exime de pues seguir trabajando en favor del Estado desde el lado que nos toque, ¿no? Si el gobernador decide que tal o cual persona, compañero o compañera que hoy están en el gabinete legal o en el gabinete ampliado, pueda ser útil en otra cosa o pueda, digamos, ya no dejar de ser útil, estar aportando al gobierno, pues también así hay que entenderlo, producto de la de dos razones, la eficacia en la función, eficiencia y resultados en la función, pero también del sentido de la confianza que hay del propio titular del Ejecutivo, que es el primer responsable de dar resultados, y de la confianza que obligadamente debemos mantener frente a la ciudadanía. ¿Cómo afecta a los miembros del gabinete, por ejemplo, Adrián? No sé si positivo o negativamente, tú me dirás, o no les afecta las cuestiones de orden político electoral, en el cual, sobre todo en el caso del gobernador, pues es parte hoy protagónica, está tomando un papel quizá más protagónico que en lo que en algún momento, en un inicio, cuando él empezó a levantar la mano por ahí, que en algún espacio como este y otros empezó a explicar por qué la necesidad en su lógica de un cambio en el país, etcétera. Pero hoy con la misiva que envían antier, que firma él junto con Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, pide una elección abierta en la cual, pues obviamente un párvulo entiende, pues que el propio Silvano se apunta para esa participar en esa elección. ¿Cómo les afecta a los integrantes del gabinete la incertidumbre o no les genera esta? Tú ahí como de alguna manera jefe del gabinete, pues tienes que poner un poquito ahí también de orden. Es una situación un tanto coyuntural, pero tampoco rara, excepcional, pero quizá no la ideal. Sin duda que hay que saber encontrar el punto medio entre el ejercicio de los derechos político-electorales de un representante popular de primera línea como es el gobernador, máxima autoridad política como responsable del Ejecutivo en el estado de Michoacán, y su responsabilidad al frente de esta encomienda, ¿no? Me parece que el gobernador ha sido certero al aplicarse las horas que sus fuerzas le determinan, porque ni siquiera son los horarios, es hasta que se cansa, si es que se cansa, o hasta que se hace noche o de madrugada, siempre dedicado al tema de la función pública del gobernador, haciéndole frente a todos los asuntos, en todos los momentos, y tomando las decisiones que debe de tomar como tal. Esto no debe ser obstáculo para que él, en el ejercicio de sus derechos políticos electorales, como ya lo ha dicho, pueda aspirar. Eso no compromete de ninguna manera su responsabilidad, ni mucho menos compromete el recurso público, humano o material que tiene a su disposición. Partimos en ese caso de tener bien ubicadas los límites, las diferencias entre una cosa y otra, el ejercicio de un derecho político electoral y la responsabilidad pública. Y como tal,
también los servidores públicos que le acompañamos en esta tarea, pues debemos de actuar en consecuencia. Decirte que el gobernador ha sido, pues claro, como político de alto nivel, que tiene una estatura nacional, se ha pronunciado en esa aspiración, no abandona su responsabilidad, uh-huh. ni creo que la abandone, hasta en tanto las circunstancias lo lleven a tomar una decisión que estoy seguro compartirá en su momento con la gente y no será una decisión en solitario. Nosotros, si va a participar por lo en esa pronto, abierta, si es que pues digamos está... Claro, depende de las diligencias de los partidos. Digamos que está en el interés, pero también es consciente de que hay circunstancias y elementos que se deben acomodar en el momento oportuno en el que se tenga que tomar la decisión. Hoy por hoy él está expresando un deseo a tono con su aspiración. ¿Tú lo ves candidato presidencial de ese frente, Adrián? Pues he visto a Silvano candidato a muchos cargos de representación popular. Pero tú lo popular. Conoces de candidato al y entonces pues yo la verdad le tengo confianza y yo sí le creo cuando dice que quiere las cosas. Sé que las quiere. ¿Te gustaría que fuera candidato presidencial? Pero es un hombre que también sabe esperar los momentos y sabe decidir en función de del entorno, de las circunstancias, de los distintos ingredientes, de las variables posibles, y siempre toma decisiones, creo yo, de manera responsable, y esta no será la excepción. ¿Eh? Tú eres cauto y reservado, lo reconozco, pero también tienes claro que si Silvano Aureoles se registra para buscar participar en esa elección abierta, al margen del resultado, pues tendría que pedir licencia aquí en Michoacán, habría que ver el tiempo para ver si es las figuras que entran ahí de interino, creo que menos de 30 días, ni siquiera hay que avisar al Congreso, después de 30 días sí, bueno, ya habría, a veces se hace uno bolas ahí con tantas figuras que hay, ¿no? De sustituto, interino, en fin. Pero tú estás consciente que la primera opción, evidentemente eres tú, tanto legal como política. Yo estoy consciente que hay un supuesto para en la propia constitución del Estado, uh-huh. para que el secretario de gobierno en determinado momento, ante ausencia del gobernador y por cierto tiempo, asuma la responsabilidad del menos encargo. ¿Menos de 30 días es? Sí, y cuando ya es una ausencia mayor, pues tiene que pasar por el Congreso, pero insisto, esto es para quien se desempeñe como secretario de gobierno. Yo no puedo asumir eso como una dedicatoria de tipo personal, ni tengo que pensar que se trata de mí, o sea, no es así. Es en función de lo que sucede en el momento. Eres tú. Es en función de lo que sucede en el momento que suceda, ¿no? ¿Estás preparado en todo caso? Pues estoy preparado para ser secretario de gobierno y con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y lo que se acumula esta semana, de pronósticos deportivos. Como debe ser, amigo. Ok, bueno, pues entonces, evidentemente, pues va en función de lo que a nivel político partidista en esta alianza, pues empieza a perfilar, eso está clarísimo, ¿no? A final de cuentas, pues sobre el tiempo, como tú dices, efectivamente dirá. Y entonces, pues para, digamos, el tercer año de gobierno, ¿qué tenemos que esperar? Esté quien esté al frente del gobierno, pues en todo caso. La sociedad, el pueblo de Michoacán debe tener la certeza de que hay un alto compromiso y voluntad para seguir en esta ruta de consolidar las acciones que iniciaron en una etapa difícil, con un Estado pues prácticamente desmantelado, en un periodo de cierre de año, de cierre de ejercicio, con mucha falta de recursos y con grandes compromisos de cubrir por parte del gobierno. En el primer año pues fue todo un periodo de acomodo. Uh-huh. En el segundo año ha sido un periodo de consolidación de algunas tareas, algunas obras, programas y acciones. Eso no muy, se si muy se puntuales. Y tenemos que entender de qué se trata el tercer año. El tercer año tiene que ser, ante todo, seguir trabajando por el bienestar del pueblo de Michoacán. ¿Con o sin Aureoles? Yo estoy seguro que siempre será con Silvano Aureoles. Está bueno. Gracias, Adrián, por venir. Gracias a ti, Jaime. Un saludo para todos. Es el secretario de Gobierno, Adrián López Solís. Voy a pausa, son las 2:03. Pausa y regreso a nuestra mesa de análisis. Continuamos en Respuesta. Prestigio periodístico.
las 2:03. Asiste a la 18ª Expoferia de la Esfera, Tlalpujahua 2017. Admira la gran variedad de adornos en vidrio soplado, como esferas, copas, floreros y el fino arte plumario. Del 30 de septiembre al 20 de diciembre, pueblo mágico enclavado en las montañas y pasado minero. Michoacán está en ti. Amenazar, ofender, humillar, golpear. No estás sola. Todas vamos. Yo te acompaño. Yo voy contigo. Denuncia. 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 113-6700. Campaña para la erradicación de la violencia contra las mujeres. XHMIC. Vox 103.3 FM. Generamos nuestra señal auditiva desde el punto más alto de la ciudad, con 3.000 watts de fuerza. Ubicados en Francisco González Bocanegra, número 59, Santa María de Guido, Morelia, Michoacán. Eres Vox 103.3 FM. Seguimos construyendo obras como nunca y a partir del próximo martes 3 de octubre trabajaremos en la pavimentación de Avenida Miguel Hidalgo en La Aldea. En esta obra habrá cortes intermitentes en la circulación. Por favor, tome sus precauciones y de ser posible utilice rutas alternas. Las rutas de transporte público no se modificarán. Ayuntamiento de Morelia. ¿Qué tal, señor Barajas? ¿Cómo le va, señor Portillo? Lo invitamos todos los días a las 5 de la tarde a que escuche Abran Cancha por la señal de Vox 103.3, pero solamente que no tenga nada que hacer. A las 5 de la tarde de lunes a viernes, Abran Cancha. Vox FM. El Festival Internacional de Cine de Morelia cumple 15 años de ser un evento imperdible para los amantes del cine en México y el mundo. Sé parte de la celebración del 20 al 29 de octubre en Morelia y del 3 al 12 de noviembre en la Ciudad de México. Visita www.moreliafilmfest.com. Michoacán está en ti. La experiencia en información y polémica está en Vox FM. Cierra tu día bien enterado cada noche a las 9:30 con Ignacio Martínez en IM Noticias a través del 103.3 de tu radio. Asiste a la 18ª Expoferia de la Esfera, Tlalpujahua 2017. Admira la gran variedad de adornos en vidrio soplado, como esferas, copas, floreros y el fino arte plumario. Del 30 de septiembre al 20 de diciembre, pueblo mágico enclavado en las montañas y pasado minero. Michoacán está en ti. Escucha Vox FM desde cualquier parte del mundo. TuneIn Radio, Vox 103.3 Morelia. www.grupovox.mx. Son las 2:07. Continuamos. Respuesta. Prestigio periodístico. Bien, regresamos y saludo con gusto a Antonio Gutiérrez, como todos los martes, aquí ya listo en nuestra mesa de análisis. En cualquier momento estará arribando también nuestro buen amigo igual, Teodoro Barajas. Toño, ¿cómo andas? Buenas tardes. Hola, Jaime. Buenas tardes a quienes nos ven, nos escuchan. ¿Cómo te va? Bien, pues aquí bienvenido como siempre. Y bueno, pues es que la cosa también política electoral pues está moviendo. Cada vez crece más, ¿no? Más efervescencia. Es natural por los tiempos, pero particularmente las condiciones que hoy se están dando en el país, un partido emergente, digamos, con un líder muy carismático, para muchos muy peligroso, como López Obrador y Morena, la conformación de un frente entre partidos ideológicamente opuestos y hasta antagónicos como PRD y PAN, un PRI que, bueno, como sea y contra viento y marea, siempre va a ser competitivo, la posibilidad de independientes, es decir, Es un escenario normal, sí, porque estos tiempos, pero hoy le dan un especial toque. La posibilidad de que no haya prerrogativas ya a los partidos, que se cancelen los plurinominales, obviamente todo a raíz de una tragedia, como decimos. Es decir, no es una elección normal la que está empezándose ya a gestar. O sea, hay muchos ingredientes para pensarla como una elección
muy especial. Sí, la efervescencia política está todo. ¿Te acuerdas que lo platicábamos antes de que iniciara el propio proceso electoral, que se viniera lo del sismo, que iba a ser una de las elecciones más competidas, más difíciles, más duras, por los propios actores, porque tenemos mínimo de tres, Manuel, la presidencia, sí, mínimo de tres, mínimo de tres, sí, que tampoco que no, se había visto, ¿no? No, casi así dos. No. Bueno, antes era uno. Bueno. Luego ya fueron, entró Cuauhtémoc Cárdenas, ya como que abrió el... Los panistas, o sea, PAN y PRI, etcétera. O, la, yo creo que mínimo es en el 94 con Diego Fernández de sí, Ceballos, que, el jefe Diego. Que puso ahí que, sabor al caldo. Y bueno, pues luego pues, se vino lo de Fox. Pero yo creo que hoy pues se les juntó todo, ya lo platicamos, hay varios damnificados por el sismo. Uno de ellos es sin duda Miguel Ángel Mancera, actual jefe de gobierno o aún jefe de gobierno. Y bueno, pues no se diga en la Ciudad de México todos los que han caído porque... Bueno, y será una estrategia Mancera. A él dice, es que ahorita la prioridad está en el sismo. Está bien, esto se le aplaude. Es que no inclusive. Puede. Pero... Se vería mal, ¿no? A ver, y por ejemplo, si por ahí como por noviembre, diciembre, bueno. Dice, le metimos... tal dedicación, esfuerzo, lana, tiempo, todo, que ya la reconstrucción ya está caminando. Ahora sí me regreso a... Cumplí con la Ciudad de México primero. No la dejé, no me salí a la mitad del problema. Ya está perfilado. Y eso hasta le abona en sentido positivo. Pero siempre y cuando lo haga bien. Pero bueno, claro, le hemos dado seguimiento. Pues ya anunció un montón de medidas, de créditos. Sí, de... créditos que han sido criticados. Las medidas que se han tomado han sido tardías. Bueno, tú platicas con la gente en la Ciudad de México. Digo, pues yo viví 27 años en la Ciudad de México, por cierto, muy, muy cerca de donde estaba esta escuela Enrique Repsamen, conozco perfectamente la zona. Tengo aún vecinos, amigos por allá y dicen, bueno, pues es que ha sido tardía la actuación de Mancera. No se diga en las otras colonias como la Condesa, como la Roma, en donde también los vecinos, tú los ves en Facebook solicitando que venga, que se pare el delegado, que se pare Mancera. No ha habido una buena respuesta. Bueno, el delegado. Por lo menos. No, también del propio jefe de gobierno. No, hasta donde yo sé, bueno, lo que yo he podido escuchar. Es muy difícil que alguien salga bien sí. Parado. Y a eso muy voy. Complicado, ¿eh? Va a ser muy complicado que Mancera de repente diga en diciembre, ¿saben qué? Pues ya dejé arreglado ya dejé el asunto. Perfilado. Yo no creo. Ni Mancera, ninguno, yo creo que de hoy de los gobernadores, afortunadamente en Puebla, pues ya hubo elecciones, en Oaxaca también, en Chiapas, pues andan en ese proceso. Yo creo que Chiapas, Ciudad de México, Morelos, no se diga, otro damnificado, pues, y por... Sí, pero él por mala actuación por y por corrupto, ¿no? Y por corrupto. Y su esposa ahí, lo del DIF, y bueno, tantas cosas. Digamos, falta de ética, ¿no? Porque por quererle poner unas tarjetitas con su nombre, Graco Ramírez, te ayuda. O sea, el altruismo no tiene apellidos. Pero mira, Jaime, si hablamos de ese tema, yo creo que es igual el diputado que exhibe su recibo de 10 mil pesos a lo que hace Graco, porque finalmente cuando tú eres altruista, cuando es por filantropía, no tiene apellidos, no tienes por qué exhibirlo, simplemente ayudas. No, pero es que además ni siquiera era su ayuda. Además. La que llegaba bueno, de otros peor, estados, ¿no? Le ponía la etiqueta DIF Moreno. Y no me digas que la de los diputados sí es suyo. Pues también viene por parte de los impuestos. Bueno, ¿no? Pero... Entiendo lo que dices. Pero por lo menos era su salario. Sí, claro. Ya siendo, es parte de su salario. Ya está bueno. Ya esto es su cuenta ya. Bueno, ya, quién sabe, ¿no? Nadie les obligaba a entregar nada. El caso del ejecutivo es diferente porque es el DIF, hay programas, hay presupuestos, pero las ayudas de otros estados, no puedes tú etiquetarlas y ponerle... DIF Morelos. O sea. No, pero hay que recordar, nos platicaba Víctor Silva, 10 mil millones de pesos son los que puede destinar el tan solo el Congreso, el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, que es recurso que tienen para obra nada más, ¿no? 10 mil millones de pesos, es una cantidad impresionante. ¿Qué pasa con ese dinero? Bueno, pues se va en ayuda, en obras a pues, los diferentes distritos. Hoy se van a recortar todo ese dinero, pero hay capacidad para pagar. Lo que no hemos visto, volviendo a lo de Mancera, es que baje ese recurso. Seguimos viendo a la gente en la calle, en los albergues, exigiendo. Yo creo que Mancera, pues sería muy aventurado y no creo que le vaya a ir muy bien. Lo y eso... A ver, pero es que ¿qué puede hacer? Pues si la renuncia. La gente sigue en la calle, sí. Digo, si pide licencia. Por razones de logística y de seguridad no los dejan regresar a su casa. Imagínate que regresen, se caiga una casa que, ¿qué esté, debería ahí, de hacer? Que esté ahí media maltrecha, se mete y se mata a otra familia, sí. No se la acaba Mancera por haber permitido que una familia regresara, etcétera. No les permite entrar y ya lo traen a diablazos porque no les permite regresar, o sea,
Pues este es como el cuetero, güey. O sea, pero, ¿qué debería de hacer? Agilizar el dinero. Pero está en sus manos, Ángel. ¿Tú crees que no quisiera él ahorita? No le conviene, no sé, hasta los tiempos y yo, todo. Yo creo que si está en las sus manos, lo debería de hacer. Face, como tú dices, en las redes. En la red. Y deja la red, en vivo en también. Sí, en vivo, en... Quien lo entrevista y le ponen a una gente damnificada, boom, le va como en feria. Desde el chavo, la señora, el señor, sí, le va como en feria. Pero no, digo, ¿estará en sus manos? ¿Será? O sea, pues si no está en tus manos, lo haces que estés en tus manos. Hay hoy un desglose de todo lo que ha venido de por parte de extranjeros, de, por ejemplo, empresas como AT&T, Facebook, Apple. ¿En dónde está ese dinero, no? Pues es necesario que tú, pero por ejemplo. El gobierno federal tendría que responder dónde está ese dinero. Ah, claro. O sea, no lo más Mancera, ¿no? Porque claro. Mira, pero si estamos hablando de Mancera. Entonces, él se tiene que mover, como cualquier gobernador lo hace, ¿sabes qué? No hay dinero para la nómina. Pues se tiene que ir y pelear con los diputados o ver con sus amigos y mover ese dinero. Igual Mancera, creo que hoy debe de utilizar sus habilidades políticas, si es que las tiene, para acceder a esos recursos y, bueno, para saber en dónde están esos recursos y por lo menos ir a paulatinamente llevando los recursos a toda esta gente. Yo creo que está muy complicado, pero eso le da una gran oportunidad, yo creo que al gobernador Silvano Aureoles en el tema del Frente Amplio por México. Ya platicamos de esto de la firma que se hizo, ¿no? A través de una petición para que haya una consulta abierta. Yo no sé cómo les vaya, pero la firmaron Margarita Zavala, Moreno Valle, Silvano Aureoles, y estaba contemplado que lo hiciera Mancera. Mancera se abstiene por alguna situación que es la que estamos porque platicando. Porque él mismo ya ha dicho que ahorita no es la prioridad esa. O sea, esa. Yo creo que la apuesta a que su actitud se vea como algo positivo ante la opinión pública. Es decir, yo no me voy a desgastar ahorita en cuestiones. Sí tengo mi corazoncito, ya había dicho que sí le quiero entrar, pero no me voy a desgastar en esos temas porque primero está la reconstrucción de la ciudad. Creo que la apuesta a que esa sea una estrategia que le permita después decir, yo sí me abstuve ahorita y ellos no. Ellos le siguieron en lo suyo, nunca se preocuparon por la reconstrucción. O sea, creo que su apuesta es esa. No sé si le va a dar resultado o no, es otra cosa, el tiempo lo dirá. Pero creo que para así está descansando su apuesta, es decir, no es gratuita, no es nada más, se le ocurrió... Él ideó una estrategia, habrá que ver si le funciona. Fíjate la losa que traen. El Ricardo Anaya trae la losa de la reconstrucción. Mancera trae la losa de la reconstrucción. No, Ricardo Anaya trae los periodicazos. Bueno, además, no, pero hablemos. De sus bienes. Pero hablemos de la parte de la reconstrucción. ¿Para qué quiere más losa? Porque ese va a ser un tema muy sensible, ¿no? De lo que tú estás diciendo. Oye, ¿sabes qué? Es que tú no te olvidaste de tus propios intereses, que es eso, ¿no? De tu parte política electoral. Y traes a cuestas que no hiciste nada por la reconstrucción. ¿Qué hizo Ricardo Anaya? Pues nada más un anuncio. ¿Qué hizo hasta la propia Alejandra Barrales? También lo trae porque viene en conjunto con las prerrogativas del PRD. Los únicos que se libran, que están en ese argot del Frente Amplio, es Margarita Zavala, por evidente, pues no tiene mayor participación, aunque tiene una fundación, que yo no sé si se ha pronunciado o no se ha pronunciado. Bueno, pero es fundación, no es dinero sí, público. Sí, no, pero bueno, pues hablemos de solidaridad. El gobernador Silvano Aureoles, que creo que hizo bien en organizar todos estos apoyos, no solamente para los damnificados en el segundo terremoto, sino desde el primero. Y Moreno Valle, ¿no? No, a ellos no les pesa tanto. Yo creo que por ahí se puede estar cocinando algo importante para la ciudadanía en el tema de solidaridad, ¿no? De rescatar ese valor. Teo Barajas, ¿cómo andas, mi Teo? Muy bien, pues mucho tráfico, por aquí estamos con el gusto. Hombre, lo importante es que ya estás aquí. ¿Cómo es tarde, pero sin sueño? ¿Cómo es? Sí, pero yo sí tengo sueño. ¿Sí? ¡Oh! Ahí está, pues, bueno. Te desvelaste. Ya venía durmiendo, ya manejando, dice. Te desvelaste, Teo. Más bien me desmayé, porque tengo clases a las 7 de la mañana. Ay, no, pues sí a es. A las 5 sí de es. La mañana de pie y como que estará luego dar el rebote. No, pero ya me tomé unos cafés dobles. Así. ¿Sí? Bueno, nada más que quede en cafecito, ¿eh? Nada más. Bueno, es que estamos comentando precisamente esta misiva que... Pues hoy se vuelve parte del análisis y de la polémica, inclusive, que envían Aureoles, Moreno Valle y Margarita Zavala a los dirigentes de los tres partidos que conforman el Frente y las repercusiones que esto evidentemente pueda tener. Digo, una en lo local, pues claramente es que el gobernador está demandando una elección abierta. Si esta se da, como yo creo que sí se va a dar, pues obviamente él, si está pidiendo, pues va a tener que participar. Al margen del resultado, eso ya generará aquí una consecuencia en el caso de Michoacán. Y en el caso nacional, bueno, pues habrá que ver. Yo, honestamente, Teo, Toño, Ricardo Anaya, que hasta hace 2 meses yo lo veía con la candidatura
totalmente bajo el brazo, sin, es más, amarrada a él, ahí cosida, la panista, y al inicio del frente, la frentista, hoy lo veo muy vapuleado, no se repuso los periodicazos, ni se va a reponer, tanto es así que rehuye hoy el debate, ya no van a, ahorita le está dando vueltas por todo lado, porque el tema, le van a volver a todo el mundo, le va a echar en cara eso, y él nunca ha tenido argumentos para rebatirlo, así es que está, creo que está noqueado. Barrales nunca tuvo el tamaño, Dante Delgado ni hablar. O sea, estos tres que firman el domingo, creo que son los que realmente están hoy en la línea por delante, creo. Pues fíjate que coincido contigo, Ricardo Anaya, lo que quiere ser candidato, pero tiene una situación muy compleja en virtud de todo lo que se destapó y que se ventiló de su familia política y demás, el asunto de la simulación, porque sus hijos estaban en Estados Unidos. En fin, es un asunto que no es muy claro y que finalmente le afecta la imagen, que en política la imagen pues es algo prioritario para todos los políticos. En segundo lugar, pues veo algo complicado que se pudiera llevar a cabo una elección abierta, de consulta, digamos, ciudadana abierta, porque ahí se pueden mover los números de manera pues hasta extraña, ¿no? Porque igual, si es tan abierta a la población, pueden meterse los demás partidos. No, no, todos. Para que ganen más débiles. Si es abierta, es abierta. Entonces yo no vería el asunto todavía así. Entonces, ¿cómo podría ser? Definido. ¿Qué otra opción hay? Las encuestas. Pueden salir cuchareadas. Probablemente. El que la contrate dice, bueno, ahí te va la... Pero acuérdate que yo estoy contratando. Están haciendo... Bueno, los tres tienen interés. El más débil es Aureoles. En las encuestas, la más fuerte es Margarita Zavala. Sí, claramente. Y bueno, en segundo lugar quedaría el exgobernador de Puebla, Moreno Valle. Si lo vamos a las encuestas, seguramente que de las encuestas, quien está mejor posicionado es Margarita Zavala. Eso desde hace mucho tiempo ya ha estado peleando. Lo que pasa es que en encuestas o elección abierta, yo no veo cómo no gane Margarita Zavala y hasta de calle... En cualquier procedimiento, Entonces, bueno, coincidimos en el sentido de que sería la favorita en cualquiera de las modalidades. Yo creo que sí. Porque además el PRD, Silvano Aureoles seguramente puede ganar y además arrasar en Michoacán. En Michoacán, si se ve todas las bases, porque es el gobernador, simplemente hasta por inercia. Pero ya si nos vamos al norte del país, el PRD no existe como partido. Y en algunos lados casi es el quinto lugar, ¿no? A punto de desaparecer incluso. Entonces, pues no le veo la convocatoria como para poder tener una situación así que le garantice que pueda ganar con calma en todo el país. Finalmente es un asunto más que queda en el debate y que a mí me parece que las elecciones que vienen van a ser de un alto grado de dificultad y van a ser muy sucias y se prevé una guerra sin cuartel entre los contendientes. Y en todo caso lo que queda más deteriorado pues va a ser la propia política, ¿no? En el asunto de que habrá campañas de desprestigio, el asunto de las redes sociales, muchas mentiras o muchas medias verdades que finalmente destantean más que una mentira absoluta. De tal manera que veo el escenario todavía complicado. Yo no cantaría victoria para nadie ni diría que hay alguien que ya es favorito en este momento para ganar la presidencia, porque todo se puede desbaratar. Y es el asunto que hemos comentado muchas veces, ¿no? Es la política, la ciencia de aproximaciones, que en este momento vemos un escenario. Mañana se puede modificar por cuestiones inclusive ajenas a la política en ocasiones, pero sin duda alguna que va a generar pues una situación de mayor efervescencia como se vaya acercando. Y habría que ver también el caso de los independientes, quiénes podrían participar, y en todo caso yo no descartaría alguna figura de cierto peso para el frente, pero bueno, el asunto es de que ya metieron la carta y de alguna manera se bulla, y ahora que faltan las respuestas de los dirigentes, ¿no? Sí, y aquí un independiente, esa sería, creo, la única opción para que no saliera dentro de este, es decir, tranquilamente, insisto, seguramente Zavala gana una elección abierta y creo que más una encuesta en el frente. Su problema es Ricardo Anaya, que Ricardo Anaya va a hacer hasta lo imposible por cortarle el paso a Margarita Zavala. Entonces, eso va a generar un choque. De hecho, ella está advirtiendo en este momento que no ha descartado y seguramente tiene todos los documentos ya listos para registrarse como independiente, porque además el plazo no es muy largo. Ya debe tener ahí su expediente totalmente ya nomás para entregar y que se los hayan de recibido. Hace unos minutos declara que sigue valorando la posibilidad de la candidatura independiente. O sea, ella sabe de esta situación, pero sabe del dique que le va a poner a Anaya, que sigue siendo dueño del PAN. Eso es indiscutible, ¿eh? Ahí está la trampa. Sí, totalmente. Ahí está la trampa y lo oculto y a lo que le está jugando Ricardo Anaya. Ella no, los tiempos no le van a dar para que haya una definición por el candidato del frente. Entonces ella se va a tener que pronunciar vía independiente. No le va a quedar más tiempo. Y si se registra como independiente
Y dice, bueno, frente, pero participo en la del frente. Pero le va a dar posibilidad a Ricardo Anaya de decir, bueno, pues ya ven, no. Ahí está el, pues ya no es panista, ¿no? Sí, ya no es panista, pero el frente, y Silvano Aureoles lo ha dicho, lo ideal sería un candidato independiente en todo caso. Sí, pero cada uno ya tiene sus encuestas y las va a presentar. Lo ideal es que llegaran unidos. Hoy sí hay tres, esta terna, ¿no?, que pide la encuesta abierta. Sería lo ideal que llegaran unidos, de alguna u otra forma, porque también se está planeando un gobierno de coalición. O sea, no hay que descartar este tema del gobierno de coalición. Es muy probable que así sea. Sí. Entonces, va a haber, ya hay un frente anti Anaya, si lo podemos ver así. Pues es este. O anti Anaya Barrales. O sea, anti Anaya Barrales y Delgado. El de Silvano, de Margarita y de Moreno es el frente anti los otros tres. Sí, eso sí está clarísimo. Entonces, ahí es donde se va a venir la gran disputa. Y si los la tres única dirigentes forma... se mantienen montados en su macho, de que entre ellos definan quién es el candidato, el frente se rompe. Sí. El frente va al... El frente dura hasta hasta que el candidato sí, no se pare. Sí, tranquilamente. ¿Qué va a pasar? Necesitan un externo. Realmente independiente y externo. Ese podría ser el que unificara, digamos, a los dos frentes. Ahora sí, a los dos mini frentes. Entonces, creo que ahí está el juego. Y por eso hablo del oculto de Ricardo Anaya, de lo que está orillando a Margarita a hacer, ¿no? Porque ya se han venido pronunciando no solamente Margarita Zavala, sino Felipe Calderón. El tema, y que yo lo veo complicado, yo no diría que así como tiene ya todo puesto en la mesa Margarita Zavala para ganar ni de la encuesta ni de la elección abierta. ¿Por qué? Porque atrás de ella está Felipe Calderón, y cuando ese nombre suena en el norte, en el sur, en el centro del país, no tiene buenos resultados. Creo que ahí está. Las encuestas no se cae. Ella no se cae, vela, todas las encuestas aparece, como dice Teo, arriba de Silvano, de Moreno, de Anaya, todos aparecen. Y ni modo que no la relacione todo mundo con su esposo. Es, o sea, entre simpatizantes del PAN. No, y en abierta también. O sea, las elecciones abiertas. Sí, las encuestas son abiertas. Las encuestas abiertas. Sí. En todas. Pero los negativos que trae cuando se le relaciona con Felipe Calderón son muy altos también. Pues, entonces. Pues imagínate a Anaya con sus negativos de la corrupción, entonces estamos diciendo que los panistas se están eliminando mutuamente. Puede serlo. Aquí el punto es. Silvano no hay un choque con Alejandra Barrales, porque aparte tienen totalmente una ruta distinta. Se está manejando así como de bajito perfil, de repente protagoniza, pero no se confronta con nadie. Es un tipo hábil, hay que reconocerlo. O sea, no choca frontalmente con nadie. Seguramente está muy conforme con que Mancera se eche un lado. En el fondo, tonterías que trae hace buen diálogo con Moreno. Silvano, Moreno Valle, sí, y con todos los demás. Y ahora con Margarita Zavala. Y ahora hasta con Margarita Zavala. O sea, sí muestra habilidad política. Con el propio presidente de la República. Más allá de que no le den las encuestas, ciertamente. Pero es el único perredista como militante que aspira a la presidencia de Madrid. Es que se quedó solo. Sí, porque además. ¿Cuál es la carta del PRD hoy a la hora de la negociación? Pues nomás él. Es Silvano, porque ya no hay más. Graco se murió de nada, ¿no? Se murió de nada. Es un escándalo. Mancera se bajó solo. Pero además no es militante, yo sea un militante del PRD que aspira solamente Silvano en este momento. El PAN puede decir, yo tengo cuatro nombres. Malos, buenos, pero ahí están. Pero el PRD no tiene más que uno. Silvano Aureoles, y que no es de la corriente más numerosa del país. Ni siquiera es de las fuertes. ¿Cuál es la más fuerte? La de ADN. Y Nueva Izquierda. Él no formó parte de ninguna de las dos. Ninguna de las dos, pero coyunturalmente le ha apoyado Nueva Izquierda. Ah, okay. Y podría ser ADN también en su momento. Los ADN chuchos, pues. En Michoacán. Uh-huh. ADN es la que dirige Bautista, el del Estado de México. Que para estos efectos no parece pintar mucho. No, pero aquí en Michoacán pues es la segunda fuerza del PRD. ¿Torres Piña? Es la que dirige Carlos Torres Piña en Michoacán. Okay. Y que ADN a nivel nacional tiene el mayor número de consejeros y se junta con Nueva Izquierda y prácticamente son... Sí, pero al margen de mini partidos es evidente que en el PRD les quedó una carta. Nada más se fueron cayendo ya así como naipes y no les quedó una. Sí, y es la carta también para poder negociar la confección de este frente, que de alguna manera ya está hecho, pero coincido con lo que decía Toño, yo creo que es muy difícil poder blindar al frente porque puede desintegrarse. Hay gente que del PAN que nunca votaría por un perredista, hay perredistas que nunca votarían por un panista. Eso también es cierto. Tú comentabas, me escuchaste hace rato en el auto, comentabas de que son antagónicos, y sí lo son. Hemos dicho que las agendas programáticas son completamente distintas. El PRD con la tradición de la izquierda es más liberal en algunos puntos, como el matrimonio de personas del mismo sexo. El aborto. La legalización del aborto. Y el PAN, en base a su doctrina, que se deriva de aquella encíclica Rerum Novarum,
está a favor de la vida, sí, sí, en sí, todas sí. sus manifestaciones, etcétera. Entonces es una cuestión de conservadurismo. Pero luego el pragmatismo y ver, hacer que el poder, sí, mira, hacen yo, un lado. Sí, hacen un lado cualquier ideología. Voy a hacer de tripas corazón. Pero por ¿sabes esta qué vez? Pasa? Alguna vez te he dicho lo que escribió Daniel Cosío Villegas y es verdad. Cuando el PAN gane el poder va a perder el partido. Imagínate las alianzas que hace el PAN en este momento. Por supuesto que no las festinaría Efraín González Luna, Manuel Gómez Morín, que son los que le dan la carga ideológica a Acción Nacional como un partido demócrata cristiano que se corre a la derecha, que se funda ese partido en las postrimerías ya del gobierno de Lázaro Cárdenas, en contra del general Cárdenas por las políticas que había desempeñado, fue en 1939. Obviamente de ahí para acá México es otro, las condiciones son distintas, y ya más que hablar del asunto ideológico, es más el asunto pragmático de cómo se suman los esfuerzos para poder ganar el poder. Y va a ser bien complicado, suponiendo que llegaran un gobierno de coalición, que me parece una propuesta muy acertada, porque regularmente lo que se ataca más es la gobernabilidad. Y estamos habituados a que un presidente gana la presidencia, pero no gana la Cámara. Y entonces la relación es muy tensa, porque tal pareciera que simplemente están para frenar las iniciativas, que le pasó a Vicente Fox sobre todo, que él decía una cosa, el Congreso dispone, pero eso no ayuda necesariamente para que tengamos una mayor certeza en cuanto a gobierno, porque lo que se ocupa son los consensos. Entonces, por eso sí me parece adecuado un gobierno de coalición, que la idea original, creo yo, por lo que leí, fue de Manuel Fabio Beltrones, fue el primero que habló de los gobiernos de coalición, luego la retoman panistas y perredistas, pero en este momento sí veo la situación complicada. Yo no diría que van a llegar hasta el final así como lo están asumiendo, conociendo la propia naturaleza de cada uno de los partidos y la propia tendencia, digamos, en automático, pero quizás en un esfuerzo. El PRD es difícil de gobernar, porque como a diferencia del PAN, que es institucional, prácticamente carta cabal, y que en los últimos tiempos se le salió un poco el control, antes lo discutían todo a piedra y lodo, pero el PRD, como ya lo hemos comentado, Jaime Toño, es un archipiélago de mini partidos, que es bien complicado hacerlo, y que es una tradición de la izquierda mexicana. Primero se peleaban por si les gusta llevarse, marxistas, pues, leninistas, trotskistas, maoístas, pero actualmente discuten por el poder. Y las corrientes del PRD se fundaron para ver con cuánto se queda, ¿no? Con la rebanada del pastel. Pero realmente ninguna corriente del PRD juega en la parte ideológica. Vemos pronunciamientos sin ton ni son. Y es muy complicado, porque tal parece que la gente que pertenece a las corrientes lo asumen y lo presumen más que pertenecer al PRD. Pertenecen a Foro Nuevo Sol, pertenecen a ADN, y lo hacen de esa forma. Entonces, aquí la gran diferencia entre PAN y PRD es que el PAN es institucional y el PRD siempre ha sido el talón de Aquiles, no es un partido institucional. Y concretamente en el caso de Michoacán, Toño, Teo, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, anuncia que, bueno, pues que ha organizado una especie ahí como de, ¿cómo le llamamos?, de asesoría para quienes quieran ser independientes. A nivel federal, el INE, el vocal ejecutivo del INE, ha dicho que a unos días, inclusive ya de vencerse el plazo, no hay propuestas, no hay gente interesada en participar para candidatos independientes a diputados y senadores. Pero que a nivel local, según Alfonso Martínez, sí hay, él estima que unos entre 40 y 60 municipios donde puede haber candidatos independientes, al margen de quién lo esté encabezando o no, quiénes candidatos vayan a ser. Yo me gustaría mucho que hubieran los 113 municipios. Bueno, 112, porque ya sabemos que en Cherán no hay elecciones. No, pero sí, entonces, ojalá los hubiera. Es más, no importa que perdieran, yo defiendo mucho esa figura y me gustaría que participaran, para que no se diluya sola, no se muera sola esa figura de los independientes. Fíjate que aquí lo veníamos platicando, y yo también coincido contigo, Jaime, en esta figura de los independientes. A mí me gusta, me atrae, porque pues te da esa otra parte de realmente ver muy alejado de los partidos políticos o de lo tradicional, pues a candidatos que pudieran traer mejores ideas o ideas más ciudadanas. Yo creo que llega tarde esta convocatoria que hace el alcalde. Creo que se esperó demasiado él o quien esté organizando, porque pues a unos cuantos días para que esto se forme, creo que se tuvo que haber hecho un trabajo un poquito más disciplinado, un poquito más profundo en cuanto a las candidaturas independientes, hablar más sobre el tema, hacerle llegar a la gente no solamente la parte del
pues la información que hoy vemos, ¿no? Que vemos al Bronco que tiene errores, que vemos al alcalde que también tiene algunos no aciertos, que vemos a otros independientes que no la han hecho bien. Creo que les ha hecho falta a todos ellos hacerle llegar a la información a las personas, bajarles ese tipo de información para decirles, usted, cualquiera de ustedes puede lograrlo, si tienen ese liderazgo, si tienen esa capacidad, si tienen sobre todo las ganas. Creo que hoy llega muy tarde y son también, hay que decirlo, en el evento que se tuvo ayer domingo, son unos cuantos los que participan, muy, algunos no los conozco. Ahí estaba, creo que Yankel Benítez, actual secretario de administración del gobierno municipal, que quiere participar como candidato independiente, pero realmente yo creo que sí hace falta mucha, mucha información, porque hoy lo único, cuando tú le preguntas a la gente, pues dice, pues es que al parecer es lo mismo, ¿no? No veo la diferencia entre hoy un gobernador independiente, un alcalde independiente, con los demás políticos, se comportan igual, hacen las mismas cuestiones que los propios políticos, entonces no hay una gran diferencia. Yo creo que ha hecho falta bastante información para que eso crezca. Lamentable, porque si dejamos perder la oportunidad de los independientes, yo no sé en qué otro momento lo vamos a volver a retomar, ¿no? Y el que parece obviamente tendido es el Bronco en el caso de la candidatura presidencial, aunque francamente los resultados pues no le acompañan para nada. No, además pinta muy... Pero ya dijo que sí va. Sí, digo, si se tratara de voluntarismo. Lo van a apoyar. Pero realmente el Bronco figura muy incipiente en las encuestas, en todas las que yo he leído, es decir, no hay una sola en la que esté por lo menos a media tabla, está abajo. Y mira que está en un estado propicio para... Es un estado que aporta mucho producto interno. Catapultarse. Tiene los municipios con mayor ingreso. Se peleó con todo el mundo, Teo. Con todo está peleado ya. Sí, pero además fíjate que lo hemos comentado, ¿no? Es decir, es muy complicado que puedas ver algo químicamente puro. Dijimos 33 años en el PRI del Bronco, y cuando tiene los 33 años de militante, se da cuenta que el PRI es el peor partido del mundo, decide irse porque la lógica que impera es la lógica del poder. Entonces, más allá de las ideologías, el asunto es que él llegó financiado por un grupo importante de Monterrey, no tiene ya ligas con los partidos, siempre ha hablado de poder llegar, y además la carta de presentación de él pues realmente no tiene nada trascendente más que su estilo que tiene de manejarse en redes sociales, muy coloquial, como que a lo mejor buscando la empatía con cierto sector de la población. Pero Nuevo León, la gente pues es de una dinámica muy distinta, es una gente de mucho trabajo, y te comentaba, hay municipios de Nuevo León que son los que más reciben per cápita, los que más producen en América Latina, son los que mejor están económicamente, y es uno de los estados más ricos del país. Entonces la verdad es de que el Bronco, a diferencia de Michoacán o los estados del sureste, es una entidad que en sí misma tiene un motor muy importante en materia de la captación de recursos, pero es el único que hasta este momento ha comentado de los actuales que buscan llegar a la presidencia, a los independientes en ese nivel, en ese grado, pero francamente no. ¿Qué nos animarán otros? No le auguro. Creo que le va mejor a Pedro Ferriz que al propio Bronco, ¿eh? Bueno, sí, habrá que decir también que Pedro Ferriz nunca ha gobernado nada, por lo tanto está inédito. Él es sí. comunicador, ¿no? Y además y sí, se pelea porque se engancha con los alumnos de las universidades, se pone a insultar. Pero a lo que ustedes dicen de, bueno, lo que dice Teo, del Bronco, teniendo ese capital allá en Nuevo León. Bueno, pues sí, pero le gana el, yo creo que hasta su propio carácter. Acaba de... O sea, es incontenible él mismo, o sea... Y se ha rodeado honor, también... Hace honor a su apodo, o sea, realmente es Bronco, sí, Bronco. Este es un fajador del ring, ¿no? Se ha rodeado de gente que no le ayuda, acaba de cometer otra vez un error ahora con la campaña esta de la lucha de octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama, que también subieron una foto que ni siquiera correspondía o no debería de corresponder a la campaña, o sea, viene error tras error y eso le cuesta muchísimo, porque hay que recordar lo que él se hizo en las redes sociales, lo utilizó y hoy mismo esas redes sociales pues se le están revirtiendo. Él me recuerda a Vicente Fox, es decir, sí, tiene como características en su momento, sí, porque te hablan así coloquialmente, te hablan como habla el pueblo, como comillas, sí, ¿no? Y a veces hasta medio se le sale una maldición, o sea, son así dicharacheros, etcétera. Yo Vicente Busca las vino aquí víboras tepocatas, que pateaba a los dinosaurios en la plaza para que la gente lo viera, ¿no? Sí, así más o menos es el tipo. Me parece que se vendió súper bien como candidato. De hecho, recordarás que aquí comentamos que era un aire nuevo para la democracia de México. Pues todos nos fuimos con la finta. Lo que pasa es que yo celebro que haya ganado el Bronco, porque por fin se demostró que los partidos políticos, aparte de que están en crisis, sí pueden perder contra un independiente,
Y seguramente que la expectativa se fue tejiendo. Coincido, esa fue la principal lección. El asunto coincido. Es que Vicente Fox en su momento, el Bronco también cuando le correspondió, llegan con todo el aval democrático, es decir, es un capital político impresionante. Y lo empiezan a dilapidar. Lo empiezan a gastar de manera muy prematura, y es lo que le pasa actualmente a él, porque el poder desgasta. Y no hay una estrategia para un recuento de daños y cómo se reposiciona la figura del Bronco, ¿no? Sí, yo me quedo con eso, ¿eh? Creo que la gran lección en todo caso es que un independiente sí le puede ganar al sistema de partidos. Y eso no es un asunto menor, hay que decirlo. E incluso a nivel de gobernador. Porque tú dices, bueno, una diputación local ahí de Jalisco, bueno, o una alcaldía, aunque sea la capital del estado, pues no deja de ser una presidencia. Un estado, y con la importancia económica y política de todo tipo que hay en Nuevo León, que un independiente, ya sabemos, trae mucha lana, lo que quieras, pero a final de cuentas el argumento siempre era, sí, pero no tiene estructura. Y los partidos sí tenemos esto. Le puso una paliza. Los arandeó feo. Pero tiene... Esa señal, yo me quedo con esa señal. Ya que después en el ejercicio del poder realmente ha decepcionado, es otra cosa. Pero la señal que envió, a mí me parece que esa es la que hay que retomar para el resto de quienes, de los ciudadanos que creen, que deben saber que es complicado, pero que sí se puede. Es que Nuevo León, también hay que decirlo, la gente pues se informa, está atenta al desarrollo, sobre todo al desarrollo económico de su propio estado. Son entonces menos letrados que nosotros. Pues digamos que son menos manipulables, ¿no? Quizá no, ahí ¿será? Hay que decirlo también. ¿Que no son mexicanos o qué? Es una cultura distinta en el trabajo. Sí, es una cultura muy parecida a la de los gringos, ¿no? Entonces, se están muy echados para adelante en la cuestión de desarrollo económico, en la cuestión de desarrollo hasta tecnológico. Y están muy cerca de Estados Unidos también, hay que decirlo. Y aquí el tema es que se juntó lo que hoy tenemos también como ingrediente, el hartazgo de los pobladores, de la población. Sí, hoy igualmente, quien lo logre capitalizar, yo creo que puede tener una gran tajada del pastel. Entonces, Bronco lo llegó a hacer. Hoy yo creo que cualquier independiente también lo pudiera pues capitalizar, nada más que aquí la cuestión es que pues no se ve quién, no se ve ese liderazgo que lo pudiera encabezar. Pues sí, donde yo quisiera ver, Teo, una figura, no sé, otra de mayor peso. Pero ni de diputados pues local, si no es hasta gobernador, hasta por presidente. Lo menos por el frente, pero ajeno a los partidos, ¿eh? Pues fíjate que hay perfiles pues no son tantos, pero sigo pensando que un perfil que me parece muy adecuado es el de Juan Ramón de la Fuente. Pues todos hablamos de él, ¿eh? Y él sí, pero cuenta, él, además sí, que él como está allá en su biblioteca. Y dice, ay, pero fíjate que si él fuera candidato, yo creo que él sí ganaría las elecciones. Porque concita apoyos de mucha gente que no tiene partido, que lo ven muy bien. No que además, tiene negativos fuertes. No, pero además, por ejemplo, fue rector, fue un buen rector. Fue secretario de salud. Aparte es una eminencia en el campo de la medicina, es decir, como profesionista y como político ha sido sí, muy exitoso, o sea, no, y como y no académico. Tiene negativos, que es siempre el gran lastre de los candidatos, ¿eh? Que puede salir muy fuerte, pero que tu rubro de negativos está tremendamente grande también. Pues en el caso de él, ¿no? Pues yo veo que sería como quizás la única figura en este momento que podría ser avalado por todos los partidos políticos que están en el frente sin mayor problema. Pero evidentemente, pues yo sigo pensando que en el PAN, pues Anaya está sobre la candidatura, ¿no? Y no va a dejar de buscarla, y ya nombró a Diego Fernández como su representante ante el frente, etcétera. Entonces, bueno, tiene cierto cobijo, además viven en Querétaro los dos. Así es. Bueno, pues hoy que tenemos en tertulia, mi chavo. Tenemos una entrevista con Gamaliel Esparza, que acaban de publicar su volumen que alguna vez presentamos aquí de la Constitución, que es sí, en poesía. Ya, sí. Está el apunte de Guillermo Ireta y Mario Hernández acerca de esta, de su opinión acerca de esta balacera terrible en Estados Unidos. Bueno, la masacre, una cacería humana terrible, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Así que tendremos eso y música. A las 7 de la tarde, así noche, es. Después de Vox Populi, y a las 6 antes, Toño, te escuchamos a ti. Así es, a las 6. Gracias, Toño. Gracias. No, cerraría con un comentario, Jaime. ¿Sí? Creo que este tema, porque desde ayer creo que le vienen pegando duro al alcalde de Morelia en el tema si fue un autodestape lo del evento. La verdad es que si no lo fue y fue para darle información a los independientes o acercamiento, creo que fue muy tardío, igualmente para haber sido autodestape. Creo que pues debe de haber una conciencia por parte de los ciudadanos en saber exactamente hoy qué están haciendo los propios gobernantes y sobre todo los que se quieran reelegir, porque ya hemos visto su trabajo. Creo que debe de haber un seguimiento muy puntual de pues de todos, ¿no? Claro. Los que hoy están en el gobierno. Gracias, Toño. En el poder. Gracias, Jaime. Gracias, Teo. Gracias, buenas tardes. Faltan 17 minutos ya para las 3 de la tarde. Voy a pausa y regreso a la recta final de respuesta.
Continuamos en Respuesta. Prestigio periodístico. Son las 2:43. Con nuevas atribuciones, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, además de proteger la voluntad ciudadana al elegir a sus gobernantes y fomentar la cultura de la legalidad, garantiza también la participación ciudadana, los derechos indígenas y la equidad de género. 25 años impartiendo justicia y protegiendo tus derechos político-electorales. Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Ven a la Feria de la Mazorca 2017. Del 11 al 13 de octubre habrá danzas, pirecuas, juegos de pelota, gastronomía, artesanía y talleres. Te esperamos en Nurio, municipio de Paracho. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. ¿Qué tal? Qué gusto de saludarle. Queremos invitarle para que cada mañana a las 7 de la mañana se reúna con el señor Guillermo Portillo y su servidor a escuchar las noticias, los deportes y todo lo más importante que está ocurriendo en Michoacán, en México y aquí en Morelos. Comience el día con nosotros en Palabra, mi querido Julius. Ahí tiene usted una cita cada mañana a las 7. Vox FM tiene Palabra. En Michoacán celebramos el centenario de la Constitución de 1917, porque en esta tierra sembramos la semilla de la nación mexicana. Respetamos nuestra identidad y cultura. Protegemos nuestras lenguas y costumbres. Celebramos el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Michoacán está en ti. La cultura en Vox FM con Atzimba Medina. Inteligente, erudito, buen conversador, generoso y elegante son algunas de las características con las que exalumnos y colegas suyos describen al maestro Álvaro Matute Aguirre. Historiador, escritor, investigador y académico, nace en la Ciudad de México en 1943. Cursa licenciatura, maestría y doctorado en Historia por la UNAM, de donde más tarde es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, así como investigador emérito. Los trabajos publicados por Álvaro Matute abarcan temas de teoría y filosofía de la historia. De manera específica, se centra en la historiografía mexicana y en la trayectoria de los maestros José Vasconcelos, Edmundo O'Gorman y Ernesto de la Torre. Su obra cuenta con títulos como Aproximaciones a la historiografía de la Revolución Mexicana, De la tecnología al orden doméstico en el México de la posguerra y La raza como explicación histórica. Sus libros, Escribir la historia en el siglo XX, 30 lecturas y La historia como ideología, resultan clásicos para investigadores. Entre otros importantes reconocimientos, Matute recibe la Medalla Capitán Alonso de León de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística 2007 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía 2008. Considerado uno de los especialistas más importantes en el desarrollo de los estudios históricos en México, Álvaro Matute muere en su ciudad natal el 12 de septiembre 2017. Ven a la Feria de la Mazorca 2017. Del 11 al 13 de octubre habrá danzas, pirecuas, juegos de pelota, gastronomía, artesanía y talleres. Te esperamos en Nurio, municipio de Paracho. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. 2:47. Continuamos. Respuesta. Prestigio periodístico. Bien, regresamos con más información. Déjame decirle que los dirigentes que conforman el Frente Ciudadano por México, o sea, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, respondieron a Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que el mecanismo para la elección de candidaturas no será el tradicional y que buscarán blindar los procesos para evitar la injerencia del gobierno federal. En conferencia de prensa hace unos minutos en la Ciudad de México para dar a conocer la siguiente etapa del frente, Ricardo Anaya, presidente del PAN, Alejandra Barrales del PRD y Movimiento Ciudadano Dante Delgado coincidieron en que el mecanismo de selección de candidaturas será totalmente democrático,
pero que garantice que no haya participación del gobierno o de algún otro ente ajeno al frente. Bueno, pues no sé qué signifique para ellos que no sea un mecanismo tradicional, pues una elección abierta, es una elección abierta aquí en China. No sé qué otro mecanismo, como que se resisten, ¿eh? Y sobre este tema habló precisamente el gobernador Silvano Aureoles hace unos minutos con reporteros en una actividad aquí en el municipio de Morelia, en alguna colonia del municipio de Morelia. Yasmín Ferreira, Yas, buenas tardes, platícanos. Hola, ¿qué tal, Jaime? Buenas tardes a ti y al auditorio. Efectivamente, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, aseguró que no habrá privilegios para elegir al candidato presidencial del Frente Ciudadano por México y, por el contrario, Jaime, la consulta ciudadana a la que se ha convocado permitirá legitimar, pues, al abanderado. Entrevistado sobre el tema, el mandatario estatal aseguró que quien abandere el frente en las próximas elecciones presidenciales deberá de ser legitimado por la decisión ciudadana, de ahí la importancia de impulsar esta consulta. Escuchamos qué fue lo que dijo Silvano Aureoles. Si todo eso estamos pensando de esta alternativa, pues tienen que decidir los ciudadanos. Yo no entendería de otra manera. Y además, para que tenga viabilidad quien sea la candidata o el candidato, debe tener legitimidad. Y esa legitimidad te la da una consulta a los ciudadanos, abierta, y que no excluya ni limite. Si hay un ciudadano sin partido que dice yo quiero participar porque me convence esta ruta, órale. Cuestionado sobre las tendencias en las encuestas que lleva Margarita Zavala, el gobernador aseguró que en el Frente Ciudadano no hay vetos ni exclusiones, por lo que pidió no cerrar los ojos a aspiraciones personales. Silvano Aureoles reiteró su intención, Jaime, de participar en el proceso electoral. Insistió en que no permitirá ni encerronas entre dirigentes partidistas ni dedazos para seleccionar al candidato presidencial del Frente Ciudadano por México. Urgió a que las dirigencias, bueno, pues, definan las formas y los tiempos para la realización de esta consulta, ya que a más tardar a finales de noviembre debe de estar seleccionado el contendiente y, bueno, se pueda arrancar el trabajo político con miras ya a diciembre, que arrancan las campañas. Fue entrevistado el gobernador, Jaime, después de entregar otro paquete de viviendas para elementos de policía, de la policía Michoacán, entregó 29 viviendas este martes, ha comprometido, pues, que sean 150 más al anunciar precisamente, se entregaron 29 de un paquete de 150 y se anunciaron 150 viviendas más a entregar a los policías michoacanos. Escuchemos qué fue lo que dijo el gobernador al respecto. Y luego todo se queda a veces en buenas intenciones o en promesas que no se cumplen, y esto lo tenemos que cumplir. Entonces tenemos una meta inicial de 150 viviendas, pero yo quiero que, derivado del estudio socioeconómico que se les haga a las compañeras y compañeros, nadie que no tenga una vivienda se quede sin ella. Eso implica, Luis, que además de estas 150, necesitas ayudarme con otras 150. Di que sí. Anticipó, Jaime, también que el próximo lunes se pondrá la primera piedra del nuevo cuartel de policía de Valladolid aquí en Morelia. Se entregaron estas viviendas y asegura, pues, el gobernador que se seguirá trabajando para dignificar la vida y el trabajo de los policías michoacanos a fin de evitar los riesgos que el crimen nuevamente, pues, los use. Uno de los riesgos más latentes es ese, que el crimen nuevamente se infiltre. Precisamente también cuestionado respecto a este asesinato ocurrido en la zona de Altozano esta mañana aquí en la capital del estado, bueno, pues el gobernador ha dicho que se trata de un ajuste de cuentas entre células criminales que están operando en Morelia, ya se investiga el caso, descarta que estén asentándose precisamente estas células criminales en la capital michoacana. Jaime, lo que ha ocurrido ese mediodía en relación al gobernador del estado, sus acciones y sus declaraciones. Es correcto, completa la información, gracias, Jazz. Buenas tardes. Buenas tardes. Artemio Nava, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Jaime López, buenas tardes. Buenas tardes a nuestros amigos de Respuesta y de Box 103.3 de FM. No hay actividad futbolística este fin de semana, Jaime, por lo de la cuestión de la selección mexicana, que tiene sus dos últimos partidos correspondientes al hexagonal final de la CONCACAF. Motivo por el cual. No, va a haber fútbol. El viernes y el martes va a haber fútbol. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de los números que se siguen arrojando, Jaime, de este contrato que logró la Federación Mexicana de Fútbol para la renovación de los derechos de transmisión. Resulta que en los últimos 20 años la Federación Mexicana de Fútbol ha tenido ingresos por 426 millones de dólares,
que te representa pues un mundo de dinero en un lapso, Jaime, de 20 años. Pero cuáles son, si analizáramos lo que son estos últimos 20 años, vamos a descubrir que los próximos 8 que vienen son los más lucrativos que ha tenido la selección mexicana. Los ingresos han crecido 4.6 veces más a comparación de lo que tenían hace 20 años. Por ejemplo, te puedo mencionar que para el Mundial de Sudáfrica 2010 los contratos han aumentado a un promedio de 37.9 millones de pesos. Esto, los 280 que se firmaron el pasado viernes para la renovación de la transmisión a través de Televisa y TV Azteca representan 3.5 veces más que lo que se tenía anteriormente. El último convenio que se tenía con la televisora era de 80 millones de dólares y ahora se tiene algo más de se tenían 80 y ahora pues, se va a incrementar a 200 millones más, 80 millones más que se van a dirigir. Entonces, ¿por qué le hacen tanto cardíaca, pues? Si está más de duplicando los ingresos. Porque al final, bueno, porque todos querían participar en parte de estos ingresos. Simple y sencillamente, por ejemplo, uno de los argumentos que presentaba ESPN es que dice, a ver, la Federación Mexicana de Fútbol obtenía por ingresos de derechos de transmisión entre 35, la cantidad que te dije hace unos 35 millones de dólares, por publicidad, por patrocinio de Adidas exclusivamente, les daban 40 millones de dólares. Entonces, si ESPN lograba transmitir los partidos de la Selección Mexicana de Fútbol, le incluía a Jaime que esos patrocinadores también ingresaran recursos a estas televisoras, que es parte de pero a la Federación Mexicana no le incrementaba el ingreso. No le incrementaba el ingreso. Ah, pues entonces es un problema de las televisoras que se quedan fuera del negocio. Y al final de cuentas, o sea, bueno, entre todas estas negociaciones, bueno, pues ESPN decía que la transmisión de esos partidos no iba a ser exclusivamente en México ni a través de las televisoras, sino que también se iban a utilizar las plataformas digitales, y esto fue de los acuerdos que se quedaron pues ahí pendientes, ¿no? Ahora lo que tiene que hacer, por ejemplo, Fox, ESPN, Telemundo, los que sean, pues entonces ir a negociar con la Federación Mexicana, a ver. No, de hecho, yo también quiero participar. ¿Cuánto me vendes la transmisión de los partidos de México? No, pues 10 pesos. Órale, va, 10 pesos. Y yo ya comercializo. Sí, yo ya los comercializas, ¿sí? Como mejor te y conviene, ya, ¿no? Ahí es donde entraría entonces la calidad de los comentaristas, la polémica que armen, la capacidad para jalar el interés del televidente. Y en lugar de irnos a la de siempre, escuchar las sandeces, efectivamente, de los comentaristas de Azteca y de Televisa, pues si Fox o ESPN transmitieran, muchos veríamos a través de ellos el partido de fútbol mexicano, digo, de la selección, ¿eh? Porque, fíjate, un ejemplo bien sencillo es, por ejemplo, la Liga de Campeones del Fútbol de Europa. ¿Quiénes son los patrocinadores que se anuncian cuando transmiten estos encuentros? Simplemente Budweiser, que es la cervecera más grande de las cerveceras más grandes del mundo, ¿no? Las grandes empresas automotrices como es Chevrolet, como es Mazda, como son todas estas empresas. Entonces, Adidas le dice, ok, a ver, me interesa que publicitarme en ESPN, pero bueno, ¿qué me vas a ofrecer para el mercado de México si no tienes los partidos de la selección mexicana? ¿O qué me puedes ofrecer si quieres penetrar en Estados Unidos, en donde el fútbol, bueno, se empieza a ser muy visto, en el fútbol soccer? Pero no tenían los derechos de transmisión, de ahí el interés que ellos tenían de participar en esta transmisión. Pues ya son negocios entre ellos, hay que, pues, que sigan haciendo un negocio. Así es, nada más, bueno, hay lo que también habrá que ver es, bueno, de estos 480 y tantos millones de dólares que ha metido o que ha recibido la Federación Mexicana de Fútbol, si en realidad, Jaime, han sido en beneficio, porque se supone que es para fortalecer pues tanto los clubes del fútbol mexicano como lo que sería también las ligas femeniles, las fuerzas básicas y la práctica de lo que sea el fútbol en todas las divisiones inferiores, que hasta el momento, Jaime, no se conoce en realidad cómo es que se manejan estos recursos que recibe la Federación Mexicana de Fútbol. En cuanto a lo futbolístico, Jaime, bueno, pues el día de ayer ya se tuvo la primera práctica para el partido que se sostendrá el próximo viernes ante Trinidad y Tobago, en donde la gran mayoría de los jugadores, Jaime, ratificaron que la intención es que México termine en el primer lugar del hexagonal final como una muestra de que está recobrando la supremacía en la zona de la CONCACAF y también para superar
la cuestión de los famosos puntos conseguidos. O pero, pues, ¿para qué sirve eso? Ya lo está dentro. Era la calificación. Ni quién se acuerde si clasificas. ¿A poco te después nos vamos a acordar que hace tres años tuvieron que ir a Nueva Zelanda a ganar un partido porque ni siquiera entre los tres primeros llegaron de aquí, fueron al repechaje? Nadie se acuerda de eso. Llegaron al mundial y estuvieron cerca de pasar el quinto partido. Es lo único que. El argumento de que tienen los jugadores de que dicen es porque no nos tenemos que relajar, es que tenemos que seguir adelante, no porque vamos, ya conseguimos el boleto al mundial. Vamos a. Ese ya es ego. Los que juegan en Europa, ya para qué los van a traer Osorio. En el entrenamiento de ayer, solamente el Chicha Hernández. ¿Para qué haces venir al Chicha, no? A Vela, a los que allá Moreno, a Guardado. ¿Para qué les haces un viaje de 15 horas? Para un partido que ya es intrascendente, ya es molero. Mete aquí tienes a Elías Hernández, el de León, que está en grandísimo nivel. Que seguramente va a ser de los titulares. Pues sí, o sea, aquí tienes con qué armar una buena. En el nivel de CONCACAF. Le gana tranquilamente también. ¿Por qué no les das la oportunidad a los de aquí a armar una selección con puro local? Así que bueno, la selección mexicana va a estar concentrada en la Ciudad de México durante todos estos días hasta el jueves, donde va a viajar a San Luis Potosí, en donde se va a solventar este partido. Mucha gente piensa que este encuentro es por las condiciones o por el veto que hay a la infraestructura de la Ciudad de México. Este encuentro ya se había acordado así, ¿no? Acordado que se realizara en esta ciudad. Y bueno, lo que está latente, Jaime, es el comportamiento de los aficionados potosinos respecto a estas sanciones que ha estado recibiendo la Federación Mexicana de Fútbol sobre el famosísimo grito. Para concluir la información, decirte que bueno, ya pasó un mes que inició la NFL y Jaime, todavía no se puede vislumbrar cuáles son los equipos fuertes. Todos han tenido sus altibajos. Sí, los Patriotas llevan 2-2, llevan 2-2 perdidos, los Vaqueros 2-2. La semana pasada, los Vaqueros, que se supone este año es cuando iban a. No, pues ahora van más mal 3, ahora hemos caminado más fácil, hombre. Se ha caído mucho más fácil. Hay equipos que están dando lástimas, que crean de los grandes, uno de los Delfines de Miami, que fueron apaleados por los Santos de Nueva Orleans 20-0, Jaime, y también lo que sucedió con los Tejanos de Houston, que es de los equipos que posiblemente pueden ser protagonistas, que derrotaron 57-14 a los Titanes de Tennessee. Son de los resultados que más destacan. Órale. En esta cuarta jornada de la NFL. Está bueno, gracias, Artemio. Hasta el día de mañana, buenas tardes para todos. Buenas tardes, ¿cómo la ve? ¿Así o mejor informado? Ya nos vamos, muchas gracias a Laura López en la producción, a Rodrigo Zamudio en la producción televisiva y por internet, a Manolo González en los controles operativos de audio, a usted por su atención y su confianza, mil gracias. Le invito para que se quede aquí en la programación de Vox, en la de Radio Tele, Canal 8 de Telecable, y por supuesto al pendiente de la información con credibilidad, www.respuesta.com.mx. Buen provecho, buena tarde de martes, nos vemos mañana. Esto fue Respuesta. Prestigio periodístico. En Vox 103.3. Con Jaime López Martínez. Hasta la próxima.